Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos y amigas de Quantum Sports México. Soy su amigo y servidor José Carlos Esteban. Bienvenidos a este live de viernes 4 de febrero del año 2022. Como han estado, espero que hayan tenido una gran semana, una semana productiva en sus diferentes ocupaciones. Yo en mi caso, pues ha sido muy tranquilo y ahora me toca cuidar a mis señores padres. Entonces, pues estuve algo ocupado. Realmente hoy no hay eh, pues un tema así en específico. Realmente pensé que pues ustedes hagan este live, saquen los temas de lo que quieran platicar, ya sea fútbol americano, béisbol, tenis, lo que gusten. Ahorita, por supuesto, pues viene eh, el Super Bowl, ¿no? Tendremos la semana que entra para hacer el previo y profundizar un poco más. Repito, lo que ustedes gusten y manden de cualquier tema deportivo, lo podemos platicar. Hablando un poquito de fútbol americano. Eh, pues bueno, mañana es el Senior Bowl, que se los recomiendo mucho, el Senior Bowl, para quien no sepa lo que es, es una especie de juego de estrellas del college, donde van los principales prospectos para el draft de la NPL, es a las 2 de la tarde, y no sé si lo vayan a pasar, pero me imagino que lo va a pasar en NPL Network, donde podremos ver a los grandes prospectos, quien quiera ver a Kenny Pickett, bueno, pues ahí lo va a poder ver, y a los diferentes mariscales de campo, corredores, receptores, en fin, Godzilla, en fin, ahí van a estar prácticamente todos. Algunos no están, pero casi todos sí, ¿no? Y el domingo, pues, tenemos el Pro Bowl, el partido de estrellas de la NFL, un partido que ya hemos comentado que es actualmente mucho más de popularidad, aunque sí están los mejores jugadores a mi entender, pero realmente se volvió una fiesta eh, que el partido, pues, es lo de menos. A, a mi entender, es más interesante ver las competencias de habilidad que se dieron estos días que el propio partido, un partido que tiene reglas específicas que cambian con respecto a los partidos de la NFL, ¿no? Por ejemplo, pues no, las defensivas no pueden mandar blitz, tiene que usar forzosamente defensiva 43 y un montón de cosas más. En fin, el chiste es que es una fiesta y pues ojalá se diviertan mucho. Normalmente son partidos de muchos puntos, no siempre, pero normalmente así es. Y pues bueno, le recuerdo que a quien le guste este video, pues por favor le ponga una reacción, un like o un dislike, lo que ustedes gusten y manden. Y vamos a empezar con los primeros comentarios. Y recuerden, saquen, pregunten lo que quieran o saquen el tema que quieran del mundo de los deportes. Hoy empezaron las Olimpiadas de invierno en Beijing 2008, ¿no? Que yo tristemente no pude ver absolutamente nada, pero pues hoy empezaron. Luis Benítez de Thatcher, hola JC, buenas noches, ya listos para el live, here we go, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Tomás Jesús Morales López, hola JC, muy buenas noches, tenga saludos, hola Tomás, bienvenido. Francisco Guillén, buenas noches, JC, y a todos los presentes, bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Edson Silva, buenas noches, Pepe, ¿qué tal tu semana? Hola, Edson, pues muy tranquila realmente. Ahorita es época de vacas, placas, y pues ni modo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer con este asunto? Vincent Vega. ¿Te imaginas el desmover que hubiera pasado cuando Brady lanzó el Lombardi de lancha a lancha cuando festejaron los Buccaneers? Que si hubiera caído el trofeo al agua, una imprudencia del señor Brady. Sí, por supuesto, pues andaba bastante jarra. El señor, como todos lo vimos en diferentes videos, y por supuesto que fue una imprudencia. No, afortunadamente no pasó a mayores, pero si se les hubiera caído, pues hubiera sido el blooper no del año, el blooper del siglo. Auténticamente, ¿no? Sabemos que el trofeo Lombardi, pues realmente es el símbolo, ¿no? O sea, se caiga o no se caiga, o lo, se lo roben o lo que sea, pues lo que importa es que los jugadores ganaron el campeonato, a fin de cuentas, ¿no? Y pues esto pues, es un trofeo, nada más, pero definitivamente que se equivocó el señor Brady a hacer esa payasada. Vincent Vega, a mí se me hace un orgullo que un equipo se llame como una tribu nativa americana. Eso de Commanders está horrible, Pepe, ajaja. Para mí siempre serán los Redskins. Pues sí, Vincent, realmente muchos estamos en desacuerdo, en desacuerdo con eso, pero pues ahora sí se maneja la sociedad, ¿no? En Estados Unidos. No es el único equipo que, que es muy probable que cambie de nombre. De hecho, por ejemplo, los indios de Cleveland en béisbol también ya cambiaron. Ahora se van a llamar los Guardianes, los Guardians de Cleveland. Y esperemos que no pero hay muchos otros equipos que pudieran cambiar su nombre y su logotipo, ¿no? Por ejemplo, nada más de colegial, de fútbol americano colegial, los Seminoles de Florida State, los Aztecas de San Diego State y un montonal en el, en el fútbol americano, los jefes de Kansas City, los Chiefs, pues también es una tribu. De hecho, no sé si para este año que pasó, pero en el anterior con la pandemia o no, no estoy seguro si fue este año o fue el anterior. El chiste es que ya no dejaban entrar con penachos a los aficionados, ¿no? Como era los Bravos de Atlanta en el béisbol, los Black Hawks de la NHL, en fin, hay muchos equipos que llevan, llevan nombres de tribus eh, americanas y que esperemos no se los quiten. Ahora, del nombre de, de Commanders de Washington, yo también siempre los recordaré como los Redskins, ¿no? Un equipo histórico. Eh, me parece un nombre muy, eh, pues muy poco creativo. A fin de cuentas, los Commanders, y, y estuve leyendo por qué el nombre, va en referencia a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Y pues las fuerzas armadas de los Estados Unidos pues eran los que liquidaban a los pieles rojas. Entonces como que en la torre, ¿no? O sea, como fue una, me parece una tontería. Y lo que hemos, lo que hemos mencionado en lives anteriores, ¿no? O sea, las iniciales es WC, o sea, para si baño. O sea, creo que se equivocaron rotundamente. Pero bueno, ellos saben lo que hacen o no saben lo que hacen, pero así lo hicieron y pues qué le vamos a hacer. Vincent Vega Además, un equipo muy viejo y tradicional de americano, eh, de América. Sí, bueno, sí, los, los Washington Redskins, por supuesto, ¿no? Es de los primeros equipos, un equipo que ha ganado eh, tres Super Bowls, ¿no? En 1983, ganó uno en 87 y en 93. De ahí más no ha vuelto a ganar. Tienen uh, el único entrenador, el señor Joe Gibbs, que ha ganado tres Super Bowls con tres mariscales de campo distintos. En 1982. Que se jugó en 83, el coreback era Joe Tisman, antes de que lo partieran en dos los gigantes de Nueva York en un lunes por la noche. Luego en 1987, que el Super Bowl fue en 88, fue Doc Williams, que entró al principio de la temporada por el titular que se lesionó, que era Jace Redder, y en 1991, que el Super Bowl fue en 92, y con Mark Ripien, ¿no? Uno de esos corebacks de One Year Wonder. Así de sencillo. No, pero sí creo que se equivocaron, y ya veo por aquí un, un Washington Redskin presente. René García, hola Esteban, buenas noches. Un gusto escuchar tus acertados comentarios. Muchas gracias, René, qué gusto que andes por aquí. Ya dejé mi like, muchas gracias, René. Aquí estamos, ¿no? Como siempre, de lo único que se trata es de pasar un buen rato, intercambiar puntos de vista, y todos son respetables, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo. Pues bueno, no todos pensamos igual. Oscar Miranda Durán, excelente noche para todos y para el JC también y el patito Hodges. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que ya estés de vuelta aquí presente en los lives. Mario Alberto Miranda, saludos JC desde Guadalajara. Hola Mario Alberto, saludos para todos los hermanos allá en Guadalajara. Lucian Sánchez, buenas noches JC. ¿Qué te pareció el nuevo nombre de los Redskins? A mí en lo particular no me gustó y se me hizo muy egocéntrica la propuesta. Y si se trataba de no ofender, la regaron. Sí, bueno, es justamente lo que estaba comentando, Lucian. Bienvenido, muy buenas noches. Eh, cada quien tiene su punto de vista. Por aquí abajo ya vi a alguien que le va a Washington, que es mi amigo mío. A ver qué nos pone, ¿no? Eh, sí, sí, definitivamente creo que el nombre eh, no viene al caso. Así de sencillo, repito: o sea, los commanders, los comandantes, las Fuerzas Armadas, todos son esos los que liquidaban a los pieles rojas. Entonces, pues no, simplemente no me convenció. Había muchas otras propuestas. Yo vi varias. Había una que le mandé a este, a este individuo que está aquí abajo, precisamente, que se llamaban los Red Wolves. Yo vi el casco y estaba hermoso. Pero pues bueno, ellos decidieron, ¿no? También ya salió otro escándalo porque el dueño de los de los Washington Commanders, ahora el señor Schneider, también es alguien que está metido hasta el cuello en problemas y ya sacaron más asuntos contra él, ¿no? En fin, lo que yo sí le reconozco al señor Schneider es que realmente él, lo de quitarle el nombre de Redskins fue desde hace mucho tiempo, o sea, no es nuevo. Y el señor a capa y espada defendió el nombre. Pero pues, llegó un momento en el que los grandes patrocinadores del equipo, que eran, este, si mal no recuerdo, FedEx, eh, Walmart y no sé, eran tres megacompañías, dijeron: Pues mira, o le cambiamos el nombre o nosotros retiramos nuestro dinero. Y. Pues así ya es imposible, ¿no? Ya soportar, soportar eso, simplemente no se pudo, ¿no? Tomás Jesús Morales, he visto en unas páginas, según lo puede llegar a Steelers, sería una mala elección, en mi opinión. Pues sí, yo también lo he visto. Es uno de los tantos y tantos rumores, Tomás, una de las tantas y tantas posibilidades. Y como ya se los comenté, váyanse preparando, porque de aquí hasta pasando el draft va a haber todos los días que llega este, que, 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 que opinan de si contratamos a este que si en el draft van por este otro en fin, así va a ser y así es con todos los equipos, es temporada baja y los rumores están a la orden del día, hablando del señor Garapolo, pues a mí me parece un coreback confiable, pero hasta ahí, me parece un administrador eh, que depende mucho de que el juego terrestre eh, sea el protagonista y él no tenga que ganar el, el, los partidos con su brazo si el juego terrestre funciona, que estaba en un equipo que sí lo hacía en San Francisco, y creo que es, es un mariscal de campo confiable, pero repito, si la responsabilidad que hay en él de él ganar el partido con su brazo, simplemente ha demostrado que no del ancho. A mí no me gustaría, yo uno de los rumores o posibilidades o propuesta de cambio en dado caso de que garrapolo fuera los Steelers, Garapolo gana muy buena lana. La propuesta que ponía esta persona era dar una tercera ronda porque donde dan una primera ronda simplemente los Steelers, los Rooney y todos están en el hoyo, no los valen nunca. Dar una tercera ronda por Garrapolo y que además San Francisco pague la mitad del sueldo de Garrapolo, que repito, gana bastante bien. Solo es una idea, una de las tantas posibilidades. Yo espero que simplemente no se concrete. El señor Garrapolo a fin de cuentas pues hoy en día en la NFL es el mariscal de campo o coreback con más anillos de Super Bowl, porque nadie tiene dos, solamente él, él es el único que lo hace en la banca atrás de Brady, pero pues, los tiene y nadie más tiene, tiene esa cantidad, ¿no? A, a, después del retiro de Big Ben y el retiro del señor Brady. Eh, él tiene mercado, o sea, creo que va a conseguir equipo, va, va a haber varios interesados en su servicio. Ya veremos qué es lo que sucede con el señor Garápolo. Ezequiel Pineda, hola, buenas noches a todos. Seré breve arriba a los estiles. Pues bienvenido a ese comentario, Ezequiel, ¿cómo estás? Un gusto que andes por aquí. Eduardo otras cosas que aquí está el expiel roja. No estés es triste, amigo. Brady se fue, pero siempre tendrás a los estiles, jaja. Ya podrás regresar a ser exclusivo de Patreon. No, para nada, Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Como siempre, un gusto que andes por aquí y pues nos vemos para ver el Super Bowl, ¿no? Que se va a poner bueno. Cristian Jiménez, buenas noches. Y espero que el que no esté triste eres tú, que sí sé que está triste por el asunto de los Commanders. Cristian Jiménez, buenas noches, JC. Ganará la americana. ¿Para ti quién fue mejor coreback, Manning o Brady? Obvio, omitiendo los campeonatos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Eh, pues mira, los dos son leyendas, pero... Pff, como pasador definitivamente es mejor Manning. O sea, Manning es de los top tres pasadores de todos los tiempos. O sea, él Marino y, y no sé, a lo mejor Dan Fouts o Warren Moon. Warren Moon también era un gran pasador. No sé, Jim Kelly. O sea, hay varios. Pero si vamos a todo lo que es un mariscal de campo, o sea, ejecutar un plan de juego, hacer mejores a sus compañeros, estudio y todo. Nadie le llega a Brader, o sea, aunque me, me dan ganas de morderme la lengua, pero la verdad es que nadie le llega a él, ¿no? Los dos son maravillosos, los dos son grandes amigos, hacen pareja en, torneo de, en torneos de golf y demás. Y pues bueno, por lo menos en mi caso, yo me siento muy afortunado de haberlos visto jugar a los dos, toda su carrera. Lo disfruté muchísimo, ¿no? Y también, hablando de Brady, siempre es bueno que haya el malo de la película en todos los deportes. Eso le da un poco más de chispa a la liga, ¿no? Rutilio Barrera Alvarado. Buenas noches, Carlos. Es gracioso. Siguen, siguen quieren igualdad y ellos mismos son los que hacen el racismo. Pues sí, Rutilio, ¿qué te digo? <laughs> sí, la verdad es que sí, pero así se las gastan. Pero sí, es, es incongruente, definitivamente. Eduardo Soskosowski, por cierto. Está de la reata el nombre de Washington, por ello cambiaré de equipo. Ah, pues bienvenido. Serás bienvenido en el Black and Gold de los estilos, como te lo he dicho, desde hace como 25 años, pero pues eres necio, ¿no? A ver si así ya te convences después de que te un patín en el trasero y a todos los aficionados y les cambian el nombre. En fin, aunque deje de decirles cada quien, cada uno de ustedes tendrá su punto de vista. A mí los uniformes me parecieron bonitos. El negro, el rojo. Se parece bastante al de los Steelers, ¿no? Y sabemos que el de los Steelers es muy elegante, ¿no? Es muy, muy, muy bonito. A mí sí me gustaron los uniformes, pero el logo, sin nada que ver, y el nombre peor. Francisco Ramón Pérez Guillén, le recomiendo el hockey sobre hielo olímpico. Grandes potencias, Canadá, Rusia, Países Bajos, entre otros países. Sí, bueno, el hockey olímpico es maravilloso y deben de estar, ya no chequé desde cuándo estoy, que, que si van los de la NHL, que deben de ir, porque ahí juegan todos. Las grandes potencias son Rusia, por supuesto, Canadá, definitivamente, Estados Unidos un poco menos, está Finlandia, República Checa, Alemania, Suecia, todos esos equipos son poderosos y es muy espectacular. A mí es de lo... El, el, los juegos invernales me gustan mucho, pero una de las partes que más me gusta es el hockey sobre hielo, ¿no? Y si hay algún deporte que realmente nunca he seguido hacia profundidad, es la NHL, ¿no? Pero el Olímpico sí me late bastante. ¿no? Luis Benítez de Thatcher, eh, pareciera que con lo de cambiar los nombres de los equipos, pareciera que lo que quieren es borrar el pasado de estos grupos étnicos. Pues sí, ¿no? Y yo me acuerdo que hicimos algún programa, o en algún programa lo comentamos con este asunto de los Redskins, bueno, en este caso, ex Redskins, y se eh, hizo una investigación ahí por reporteros y demás y les preguntaron a fueron a, la, a las tribus a preguntarles no o a los a los habitantes de ahí y pff, no les molestaba en lo más mínimo pero pues, se quieren hacer los puristas güey. que les digo no vivimos en una en una época que todo el mundo se ofende por cualquier cosa inversión en la apuesta deportiva los quedaron casi a todos pero ahora los pocos que quedaron son los amos y señores del negocio de casinos en Estados Unidos muy poderosos sí bueno eso también es cierto paco eh, muchos de los de las tribus estas, de los Piler Rojas, los cheroques y todos esos, eh, sí, como eran dueños de las tierras, eh, eh, rentan, rentan, los, rentan los terrenos para los grandes casinos, por supuesto, y son bien poderosos, efectivamente, como nos dice Paco, ¿no? Servando Avilés, saludos JC, propuesta para toda la banda que te sigue, ¿por qué no sacas una cuenta de Patreon, de Patreon, en, en Patreon? Y los seguidores y los que así lo deseen, podemos donar para que sigas haciendo contenidos tan interesantes como los tuyos. Ah, pues muchas gracias, hermano. <laughs> muchas gracias, pues, pues sí. Yo encantado. No, hay que ver qué onda, ¿no? Yo siempre he hecho esto por gusto, pero definitivamente, pues si puede producir algo, qué mejor, ¿no? Porque sí, híjole, es una, es una friega estar haciendo esto, ¿no? J.C. Laberinto. Hola J.C. En las F.L. también los Edmonton Esquimos cambiaron de nombre porque Esquimos es una forma despectiva de llamar a los esquimales. Ahora se llaman Edmonton Elks, renos. Pues sí. Yo no. Hola J.C. ¿Cómo estás? Saludos para todos los hermanos allá en Argentina. Y yo no sé. Yo no sé mucho de la del fútbol americano canadiense. O sea, realmente. He visto muy pocos partidos en mi vida, pero sí, o sea, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y repito, con todo este asunto de los nombres y que son despectivos que realmente no son despectivos, pues se ha vuelto un desmadre. Francisco Ramón Pérez, Guillén, Oscar Miranda adorando, F, ya te habías tardado, bro. Ya recuperando, ya recuperado un gran abrazo, amigo. Sí, qué bueno que bueno, Oscar, que Oscarín ya anda por aquí de vuelta. Homero Garza, Pepe. ¿Crees que, ¿Crees que no tomen un coreback en el draft los Steelers? Hola, Mero, ¿cómo estás? Homero Garza Regios de Acero. Eh, yo, yo estoy convencido que va a llegar un, un, un coreback, ¿no? Puede ser en el draft o puede ser vía agencia libre. O puede ser dos corebacks, uno de cada lado, ¿no? Uno en el draft y otro en la agencia libre. Lo que sí yo estoy convencido es que no van a ir por un coreback en primera ronda. Definitivamente que no, a menos que hubiera mucha presión por el señor Pickett, que es el. Pues el ídolo de la ciudad, el muchacho querido, ¿no? Y la prensa lo apoya mucho. Pudiera ser si es que está disponible. Eh, también se ha hablado ahora con el señor Bowl y todo que a Rooney le gusta mucho Malik Willis. Yo espero que no llegue este hombre. Eh, digo, como todos, pues es un gran atleta y demás, pero es un Cordell Stewart, así de fácil, un, un Lamar Jackson. A mí no me late. Y he estado viendo eh, comentarios de la afición y pues encontrados a los que sí les gustan ese tipo de mariscales de campo y la mayoría, sobre todo los que nos acordamos de Cordel Stuart, pues creo que no queremos uno, uno como él, ¿no? Yo, todavía no conozco a alguien que me diga, oye, Cordel Stuart sí era buenísimo y todo, pues yo no conozco a nadie, ¿no? Ya veremos, pero ¿de qué va a llegar un coreback? Va a llegar un coreback. Repito, yo creo en mi idea que ninguno en primera ronda y... Viaje Agencia Libre, ninguno de los peces gordos. JC Laberinto, alces en realidad quiere decir elks en inglés. Ok, sí, efectivamente, elks. Si sí, reno es este... Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahorita en inglés. Docs Toma. Hola, amigo JC, saludos muchos, muchos se dice y especula. ¿Qué tal que hasta dicen que Malik Willis de Liberty también entra en la ecuación? Personalmente considero una muy mala idea ir por este coreback. Here we go. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Pues justo es lo que estoy platicando. A mí no me gusta ese, ese prototipo de mariscales de campo, ¿no? O sea, el chavo tiene un cañón de brazo, es móvil, es correlón y todo, ok, sí, pero a mí. La historia nos dice que ese tipo de mariscales de campo no funciona. Digo, algún día llegará uno que gane un Super Bowl, definitivamente, pero no, yo no quiero ver a los Steelers tomando ese camino. Y yo sigo con lo mismo, estoy convencido por todo lo que han dicho en por lo menos los últimos dos años que Rudolph va a ser el titular. Pero sí va a llegar alguien para hacerle competencia, un pues, veterano o un joven con experiencia, digamos de cuatro a cinco años, tipo Winston, tipo Mariota, tipo Trubitsky, para hacerle competencia. Y eso sí es bueno. ¿no? Daniel García, buenas noches, JC, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Eduardo González Naveja, saludos, JC, like, listo. Ya, convenc eh, ya convencido, Cincinnati Moneyline, de plano ya. Ya invertiste tu lana en Cincinnati. Pues mucha suerte, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucha, mucha suerte. Yo no le metería ahorita. No te digo que no lo hagas, pero hay que esperar. Falta una semana más para ver cómo se mueven las líneas. ¿Por qué precipitarse ahorita? No hay ninguna prisa por invertir tu lana en eso. Claro, hay el riesgo de que si baja la línea, pues obviamente el pago también baja, ¿no? Eso es Si estás realmente convencido, pues adelante. ¿no? Por cierto, en el Super Bowl, para quien no sepa, digo, sabemos que el SoFi, el SoFi Stadium, es la casa de los Rams. Sin embargo, Rams va a jugar de visitante con el uniforme de visitante, o sea, el blanco. ¿no? Y Cincinnati va a fungir como local con el uniforme oscuro. Roberto Zapata, buenas noches, Técnicamente los Washington Commanders estarían con cero Super Bowl, porque quienes ganaron los Super Bowl, la ciudad. O los Redskins. Eh, sí, pues entiendo tu punto, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Saludos para todos los hermanos allá en Nicaragua. Eh, no, sí, según yo, sí se le cuentan porque es la misma franquicia. A fin de cuentas, es la misma, misma franquicia. Eh, déjame, hacer, déjame hacer memoria con alguno que haya cambiado. Por ejemplo, los Rams. Los Ángeles Rams, o sea, los Rams son de Los Ángeles. Siempre fueron de ahí. Y de ahí estuvieron mil años luego se fueron a San Luis y en San Luis ganaron un Super Bowl pero ahora que regresaron a Los Ángeles pues tienen un Super Bowl, es un hecho ¿no? sí, ellos tienen sus tres, super, sus tres Super Bowls Peyton Numa buen fin de semana JC, saludos desde Chihuahua hola Peyton, ¿cómo estás? bienvenido, muy buenas noches a los patrones hermanos allá en Chihuahua sí, pues ojalá tengamos buen, buen fin de semana, a mí me toca cuidar a mis papás por más a mi mamá de estos dos días, todo el fin de semana y pues aquí voy a estar enclaustrado Daniel García, gran video, el que subiste del gran Barry Sanders. Ah, bueno, pues es que Barry Sanders, lo mismo, en gusto se rompen en géneros. En el mío es el mejor corredor que he visto, definitivamente. Y abajito de él, Walter Payton. Luego he visto muchos maravillosos, como Marshall Paul, como Eric Dickerson, como Marcus Allen, como Jerome Bettis, como Franco Harris, como Earl Campbell y, y un montón más. Pero creo que los corredores del Olimpo, para mis gustos, son tres: Barry Sanders, a mi entender, el mejor, Walter Payton y Jim Brown, el que era de Cleveland hace muchísimos años. Nada más que obviamente él no lo vi jugar, solo he visto los highlights y es brutal. O sea, él tenía todos los récords, se retiró, algo parecido a, a Barry Sanders, se, se retiró en plenitud, se fue a Hollywood a hacer películas, ¿no? Y muchos expertos, sobre todo de edad avanzada, dicen que. Jim Brown es el mejor jugador en la historia del NFL, ¿eh? que Tom Brady, que Joe Montana, Jerry Rice, no, que es Jim Brown, y en todos los rankings aparece en el top 3 Entonces, yo a ellos, a ellos tres los considero, cada uno de ustedes tendrá sus favoritos, ¿no? Pero sí, Barry Sanders era, era maravilloso. Si no tiene todos los récords eh, de rendimiento individual que, que son, sobre todo el de yardas, que lo hubiera tenido tranquilamente, es por dos razones, y lo dijo él en conferencia de prensa. Eh, me retiro porque me cansé de perder y porque no quería romper los récords de su ídolo, que su ídolo era Walter Payton, ¿no? Sweetness que luego, como sabemos, tristemente falleció. En fin, es una pena que nunca le pusieron un equipo competitivo para aspirar a algo. O sea, con él sí, sí, Detroit llegó a playoffs, eh, por lo menos dos o tres ocasiones, pero. Pues no les alcanzaba para más porque era él el equipo no diez temporadas jugó en la nfl diez veces pasó de las mil yardas una temporada más de dos mil eh, nunca tuvo fullback de apoyo hasta su último año jugaban ofensiva run and shot sin línea sin defensiva eh, él tiene el récord de yardas negativas en la historia de la nfl porque por andar haciendo los cortes y todo pues muchas veces sí lo atrapaban atrás no pero maravilloso corredor Barry Sanders yo se los he dicho muchas veces. Yo, yo no soy de un jugador favorito. Eh, me siento afortunado de haber visto a maravillosos durante mucho tiempo, tanto de los Steelers como de los otros equipos, ¿no? Pero si tuviera que escoger un jugador favorito en la historia de la NFL desde que lo veo, probablemente sería Barry Sanders. Este jugador, sí, de veras, se me hacía maravilloso, fantástico. Lorenzo Romero, buenas noches qué jugadores pilares terminan contrato con Steelers. Saludos. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Pues así como que pilares, bueno, Joe Hayden, pero yo ya no lo considero pilar. Fue pilar, pero ya no por la edad. O sea, claramente ha perdido un paso con respecto a los receptores. Entonces no, pero él es, él es agente libre. Luego, Juju Smith-Schuster también es agente libre y ya estuvo coqueteando con varios equipos. Ya hizo algunas declaraciones de que eh, eh, el mariscal de campo que más le gustaría que le lanzara pases es Dak Prescott de Dallas, ¿no? Y también le echó flores a las instalaciones de Dallas y demás, ¿no? Eh, Terrell Edmonds es pilar porque hace una triple, tiene una triple asignación en la defensiva que nadie más hace. Eh, y trabaja bajo, eh, eh, fuera de los reflectores. Los reflectores se los lleva Fitzpatrick, o se los lleva Watt, o se los lleva Hayward. Y su trabajo creo que es bastante bueno. Y es pilar porque ha sido titular los últimos cuatro años. Entonces ese sí es un pilar. También es agente libre. Eh, de la línea Chucumo Corafor, que eh, pian pianito ha ido creciendo. No ha hecho ninguna maravilla jamás, pero bueno, ha ido creciendo. Él es un pilar de la línea, de esta línea tan joven. Pues es de los que más experiencia tienen. Entonces él sería pilar, también es agente libre. Trey Turner, el guardia, que llegó el año pasado, yo espero que no regrese, definitivamente, creo que tuvo una temporada para el olvido. Eh, ¿Quién más? Miles Killebrew, eh, que dirá muchos a lo mejor ni, ni lo conocen, es un pilar en equipos especiales, es muy bueno para hacer eso, en esa labor. Llegó el año pasado, él también es agente libre. James Washington, pues no puede ser que es un pilar, porque pues, era el, el, el último blanco del señor Big Ben Rutlesberger, siempre lo tuvo olvidado. Entonces, pues no es un pilar y prácticamente es un hecho que no va a regresar, ¿no? Ojalá y regresara, pero no lo creo. Básicamente eso. Mario Alberto Miranda Salcedo, saludos a mi primo Oscar Durán. Ah, es tu primo, Oscar Miranda Durán o es otro. Este es Oscar, Oscar Durán. Pero pues, saludos de cualquier forma, Oscar. ¿Cómo estás? <laughs> Enrique Montero, saludos JC y resto de la banda. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas eh, noches. Homero Garza, Pickett va a Denver según mock drafts de NFL Network. Sí, lo que pasa es que acu acuérdense de una cosa con los mock drafts, que hay muchísimos. Mm. Los mock drafts cambian todos los días, o por lo menos los que los hacen bien, se van actualizando todos los días. Sabemos que Denver requiere un mariscal de campo, es de sus prioridades. Y sí, es muy probable que ellos tomaran un mariscal de campo en primera ronda. Pero si no llegaron Rogers, porque si llegaron Rogers o Russell Wilson o todos esos que se han mencionado como posible destino Denver, entonces Pickett ya no, evidentemente. ¿No? Hay que esperar, sobre todo el periodo de agencia libre y en base a eso y ya se pueden hacer los mock drafts con más información en base a nuestras creencias, ¿no? Vin pero de que Denver necesita coreback, seguro. Vincent Vega. Reindeer. Ah, ese es Reno. Es correcto. Irene Rugón. Hola, JC. Buenas noches. ¿A qué equipo crees que llegue, llegue Jimmy G? Tú lo quieres en los Steelers, ¿verdad? Porque está bien guapo, Irene. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches. Y creo que no viste un video que te mandé hace rato bastante tenebroso. Pero... Pues ahí luego me comentes, a ver qué opinas. Eh, no sé, hay varias opciones, hay varios equipos. Otra posibilidad es Denver, también para, para el señor Jimmy G, ¿no? Está Carolina, está Washington eh, y algunos otros por ahí, ¿no? Falta mucho, falta mucho y estamos llenos de rumores. Recha Cojotec, buenas noches, JC. ¿Para qué coreback entonces, Rudolf, cuándo? Mejor otro running back para ayudar a Harris. Hola Richard, ¿cómo estás? Qué milagroso que andas por aquí. Sí, no, bueno, aquí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices de, de para qué coreback, pero running back tampoco. O sea, en primera ronda, no, bueno, sería un crimen <laughs> reclutar un running back en primera ronda. Si de por sí, lo dije desde el año pasado antes de que reclutaran a Harris, que reclutar un, un running back en primera ronda eh, no es precisamente la mejor opción creo que hay otras maneras de construir el ataque terrestre, no, otro no, 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 ahí sí sería imposible, de que también va a llegar otro, otro running back para ayudar a Harris, eso también estoy convencido, es un hecho. Inversión en apuestas deportivas, ahora que están los juegos de invierno, les recomiendo la película Eddie the Eagle con Hugh Jackman, esa no la conozco Paco, Eddie the Eagle, ¿de qué se trata? De apuestas seguramente, ¿no? <laughs> Enrique Montero, yo quiero ver a Mason Rudolph. Mejor que busquen reforzar la línea ofensiva, la línea defensiva y los sí, Yo Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí sí. O sea, yo comparto esa opinión, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa, pero lo mismo, que por qué van a ir en el draft, bueno, hay que ver qué van a hacer en la agencia libre, si llenan de todas estas carencias que tienen, llenan algunas cosas. Con la agencia libre, bueno, entonces ya vamos descartando esas posiciones para el draft, ¿no? O por lo menos para los primeros picks. Ricardo Ibarra, buenas noches, JC. La verdad, yo creo que Cordel Stuart era muy bueno como receptor, como corredor, hasta como pateador, pero no de Coreback Salud. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Bienvenido, muy buenas noches. También lo he comentado muchas veces. Si el señor Cordel Stuart se hubiera quedado eh, como era conocido, como Slash, creo que hubiera pues, hecho maravillas. Pero en el momento en el que George Coward le da la responsabilidad de ser el mariscal de campo, y peor aún, que se entercó teniéndolo ahí tanto tiempo, eh, fue un desastre. Es un hecho. Vincent Vega, aunque Rams es visitante, al final del día están en su casa, ¿no? Eso debería hacerlo sentir mejor e incluso crees que le den los tres puntos por factor de que están en el sofá. Eh, no, bueno, en las apuestas es favorito por cuatro y medio, los Rams. O sea, los tres de local más uno y medio. Eh, hablando de apuestas. Por supuesto, es su estadio y lo conocen, ¿no? O sea, por supuesto que ayuda. Hablando de la venta de boletos, eh, es parejo para todos, ¿no? Alex Elizondo Barry Sanders, el mejor. Saludos, J.C. desde Dallas. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bienvenidos, saludos para todos los hermanos allá en Dallas. Eh, sí, Sanders, para mí, el mejor, ¿no? José Emilio, buenas noches, JC. ¿Puedes comentar la lesión de Carson Strong? Te gusta más que Malik Willis, uy, son muy diferentes, José Emilio. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Eh, Carson Strong y Malik Willis son totalmente dos tipos de mariscal de campo diferentes, ¿no? Mientras que Malik Willis es un gran atleta que corre muy bien, eh, tipo Lamar Jackson y demás, eh, Carson Strong es un coreback de bolsa de protección. Por su, por su juventud, y sobre todo en los entrenamientos de ayer, eh, de ayer y antier, se vio que tiene algo de movilidad. Pero es tipo, o sea, imagínate en Carson Strong, imagínate a, a Brady corriendo cuando era joven o a Peyton Manning. Pueden correr porque son jóvenes, pero realmente son corebacs de árbol de bolsa de protección. Es un hecho, ¿no? Ahora, de la lesión. Eh, nunca investigué mucho de la lesión, pero en los partidos de esta temporada usaba rodilleras mecánicas. En los entrenamientos de, de, de ayer y ante no las traía. Entonces, pues a lo mejor ya se curó, o yo qué sé, ya se siente mejor, ¿no? Pero repito, en prototipo para los Steelers, como les gustan los mariscales de campo, el que más llena esos requisitos es Carson Strong, de Nevada, sin duda. José Luis Martínez, ¿en qué lugar pondrías Emmitt Smith? Bueno, pues, también muy bueno, ¿no? Por supuesto. Eh, top ten, top ten de la historia. mit Smith tiene que ser, o sea, el líder de Yards en la historia. Por supuesto que tiene que estar top 10. También su durabilidad fue extraordinaria y esa es una gran virtud. Ha habido otros tremendos corredores que su gran problema fue la durabilidad, como por ejemplo Earl Campbell de Houston Oilers. Era maravilloso. La cosa es que jugó muy poco tiempo. O Bo Jackson, que lo partieron, pero era fantástico. Gale Sayers, muchos, muchos años atrás, con Chicago Bears. En fin, Emmett Smith, muy bueno, definitivamente. Muchos dirán, y es verdad, estaba cobijado por una línea ofensiva demoledora, el mejor fullback de la liga en, en Moose Johnston, un coreback salón de la fama, receptor salón de la fama, y pues ese equipo, ¿no? Pero sí, muy bueno también, en mi, en mi top ten, sin duda. Francisco Ramón Pérez Guillén, ¿y qué me dices de Walter Payton, supercorredor, dul, dulzura? Sí, por sweetness, así le decían, sí, por supuesto. Yo abajo de Sanders tengo a Walter Payton, y muy cerquita, ¿eh? Y era el ídolo de Barry Sanders. Maravilloso corredor ahí con Chicago, ¿no? Fue fundamental eh, para el único campeonato que tienen los Chicago Bears. Eh, bueno, en la era del Super Bowl, antes tienen muchos, ¿no? Pero el único Super Bowl en el 85. La gran base era la defensiva, por supuesto, los monstruos del Midway, pero Walter Payton era la ofensiva, porque el payaso de McMahon no hacía ni madre, Esa es la verdad. Y tenían al velocista Willie Gault ahí con, de, de receptor. Pero, pero Walter Payton era el ataque y ya estaba veterano. Su corredor de poder que se llamaba Matsui también le ayudaba mucho, ¿no? Extraordinario corredor, ¿no? Julio, estoy cruzando los dedos porque nos llegue el centro de Iowa Tyler Linder. Sí, ese esa sería un muy buen pick. Es que, bueno, ya también ya lo hemos comentado, o sea... Tristemente tiene tantas carencias que hay muchas muy buenas opciones para primer pick. O sea, Tyler Linderbaum sería maravilloso, pero Godzilla también, o uno de los top corners. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Tyler Linderbaum, centro de Iowa, eh, en los Mock Rats, ahorita apenas están empezando los Mock Rats. Eh, en algunos lo veo en top 10 del draft y en algunos lo veo después del 20. Vamos a ver, pero, pero se, se supone que es el mejor centro que llega a la NFL en muchísimo tiempo. ¿no? Y como decía mi tocayo Carlos Ortega, desde que, Steve, desde que existe Pro Football Focus, es el mejor calificado en la historia. Este señor Linderbomb. René García. Barry Sanders era maravilloso. Si hubiera tenido una línea medio decente, hubiera aplastado los récords de los corredores en un tiempo muy corto. Dificilísimo de taclear. Sí, sí, maravilloso. René. O sea, Emmett Smith y, y Barry Sanders son contemporáneos es un hecho los dos ya ahí sí iban eh en, en a veces era uno líder al final de la temporada a veces el otro pero qué comparas las líneas por dios a Barry Sanders lo pones en, en Dallas y corría 4 mil yardas por temporada así yo obviamente estoy exagerando pero no mucho más que en Detroit en Detroit jugaban ofensiva run and Shot run and Shot era la línea sin fullback con cuatro receptores así y así corría ¿eh? Por supuesto son unas por otras. También al tener cuatro receptores, la defensiva se abre y hay más espacio para correrlo. ¿no? En fin, pero era maravilloso, maravilloso el señor Sanders. Vale, Alberto Miranda, lo tengo en el Face, es mi primo por ti. Ah, ok. Ok, ok. Adrián Salazar, hola JC, buenas noches, de acuerdo totalmente. Barry Sanders, la excelencia. Siento que por esta noche me despido. Tengo una mega gripe, tos y bla, bla, bla. Espero que no sea lo otro. De otras maneras, me hago presente hoy. Cuídate. No, descansa, Adrián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Cuídate, cuídate. Esto, pues, el, 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 si te sientes mal, descansa. Ese es el mejor remedio contra el COVID y contra todos los malestares, descansar. El video que aquí se queda y lo ves mañana. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Y, pues, cuida, y definitivamente cuídate, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí. Giorgio Choa, saludos, JC a ti y todos. Fuerte abrazo desde la fría Chihuahua. Saludos, Giorgio, y saludos para todos los hermanos allá en Chihuahua. Que sí, según tengo entendido, está bastante frigorífico el asunto por allá. René García, mis top de corredores son Walter Payton, Barry Sanders, Jim Brown y la aplanador Earl Campbell. Todos maravillosos, ¿no? Yo, Earl Campbell era fantástico, ¿no? La cosa es que, y repito, eh, su carrera fue muy cortita, muy cortita por las lesiones. Pero de los, hablando de los de corredores, digamos, demoledores, corredores de poder, de fuerza, sin duda él y Jerome Bettis eh, son de los mejores, ¿no? Y otro, otros más que se me olviden por ahí. Bueno, es que Jim Brown era tan bueno que era de, de, era de poder y elusivo, las dos cosas, ¿no? Pero Campbell, maravilloso, sin duda, ¿no? Y a ti, por lo que veo, a ti te gusta más Walter Payton que Parry Sanders, ¿no? Pero pues, ahí estamos, ¿no? O sea, como siempre se los digo, hermanos, ¿qué importa que si es el número uno o el número dos o el número tres? O sea, lo que importa es que todos eran buenísimos. Jorge Ramírez, JC, buenas noches, saludos, buenas noches, Jorge, bienvenido, Ann Red, saludos, Pepe, saludos, Ann. ¿Cómo estás? Bienvenida. Eh, Gallardo Alemán, Jesús Alan, demonios. ¿Qué onda, JC, saludos? Oye, si Mason Dudel sería el titular o el titular, ¿no habría chance de que Washington regrese? Por allí leí. Que entre el rifle rojo, Andy Dalton y Garner Minshew sería el que complete la tercia de corebacks. Hola, Jesús Alan, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bueno, de lo de Minshew y de lo de Dalton, pues lo mismo, son meras especulaciones, meros rumores. Por supuesto, Andy Dalton tiene algunas ventajas, conoce la división, ya que estuvo muchísimo tiempo con, con Cincinnati. Es un coreback veterano y me parece un backup confiable. O sea, prefiero a Dalton que a Haskins toda la vida. Yo. Yo sé que muchos no, pero yo sí, definitivamente, ¿no? En dado caso de que se lesionara a Rudolph, eh, me parece que tener a, a Dalton como backup es una bastante buena opción. De lo de Minshu, pues Dalton es agente libre, Minshu está bajo contrato. Habría que hacer un trade con Filadelfia para adquirirlo. También ya lo he mencionado, de Minshu, el bigote Minshu, me parece que mostró cosas interesantes en un equipo muy malo. Habría que verlo con un equipo más... Más armado. En Filadelfia, pues llegó ya avanzada la temporada y el titular era Jalen Hurts, definitivamente, ¿no? No sé, alguien de esos va a llegar, ¿No? Esperemos que escojan bien, ¿no? Mm. Luis Benítez, sí, Eddie de Eagle es muy inspiradora, muy buena película, basada en hechos reales. Ok, la voy a checar, es que yo estoy desconectadísimo de películas, series y todo eso. Okay. No he visto ni las de Star Wars, con eso les digo todo. Julio, ¿cómo ves el hermano de Cam Hayward, un running back, que viene en este draft de Michigan? Si no mal recuerdo, sí si se llama Conor Hayward. Bueno, de entrada, si vemos el monstruoso tamaño de Cam Hayward, este jugador, su hermano, Conor Hayward, no tiene nada que ver, es bastante más pequeño. Juega de running back, pero juega de fullback, no juega de como, como Najee Harris, ¿no? De tailback o de running back. Él es, él es un fullback. Ahora, en serio, no es ninguna maravilla. O sea, en el draft ahorita está proyectado, si bien le va, de sexta ronda. O sea, de veras, no es ninguna luminaria. Y así como se los dije hace tres años, recordarán cuando llegó Watt, Derek Watt, señores, no se vayan porque se apellida Watt y es hermano de TJ y hermano de JJ. Esta es, esta es otra cosa. Con Connor Hayward es lo mismo. O sea, no se vayan porque es que es el hermano del gran capitán Cam Hayward y va a ser igual, nada que ver. simplemente nada que ver. Y repito, no está proyectado para irse alto en el draft. O sea, sexta ronda, si bien le va, ¿eh? en una de esas hasta ni lo draftea. Francisco Ramón Pérez Guillén, muy buena película, la que acaban de recomendar. Yo también se la recomiendo, Historia Real. No, pues ya, ya me están picando el gusanito de verla, ¿eh? pero de verla ahorita terminando esto, pero no puedo porque estoy cuidando a mi mamá. Adrián Salazar, por cierto, ¿viste la película de Radio? No, tampoco. No sé cuál sea, Adrián. Les digo que estoy muy desconectado de todo eso. Jesús Alan, las primeras tres rondas sería grandioso un potente guardia o tackle ofensivo y un safety que reemplace a Hayden. No, bueno, pero Hayden no es safety, hermano. Hayden es corner. ¿No? A menos que hayas querido decir a Edmunds, que también se puede ir, ¿no? Luego de tackle ofensivo les voy a recomendar uno que vean. Hay varios, bueno, es una, viene una generación eh, profunda. Pero hay uno que en algunos mock drafts lo tienen para Steelers en segunda ronda. No, no va a ser primera ronda nunca. Se llama Daniel Faelele, así se llama. Este, así como Jordan Davis es Godzilla, bueno, pues este es el monstruo. Es más grande que Godzilla, imagínense. Y es este es ofensivo. Ahí para que le echen un ojo. Ese güey está gigantesco. Pero gigantesco. Pesa, pesa 387 libras. O sea, una barbaridad. Un auténtico monstruo, como dice su apodo. Giorgio Chor. Así es, tenemos que esperar a los, tiemp eh, a los tiempos. Aún no inicia la agencia libre. Ahí veremos quién se va del equipo. Quién se queda, y así sabremos qué se va a requerir en la, en la agencia libre y en el draft, tiempo al tiempo. Exactamente, Definitivamente. La cosa es que, obviamente, eso lo hacemos nosotros como aficionados. Los Steelers, pues yo quiero pensar que ya están viendo todo ese asunto, ¿no? O sea, se supone que ahorita no pueden contratar o recontratar jugadores, pero, pues, o sea, creen que no les hablan para, oye, ¿qué onda más o menos acá? ¿cómo, ¿Cuáles son tus pretensiones? Y seguro que sí. Roberto Zapata, en el caso de Terrell Edmonds, yo siempre he pensado que si un equipo no ejerce la quinta temporada significa que el jugador no llenó las expectativas del equipo estoy totalmente de acuerdo Roberto, totalmente de acuerdo, pero es que hay un pequeñísimo detalle, un asterisco a lo que acabas de decir, normalmente solo hay un jugador de primera ronda, y en el caso de los de Pittsburgh son dos Edmonds y Fitzpatrick y se tomó la opción de Fitzpatrick Tomar dos quintas rondas, pues elevarle el sueldo a los dos y este es el asunto al top salarial. Entonces no está tan fácil, no está tan fácil eso. Puede ser por ahí, ¿no? Muchos, por ejemplo, mi tocayo Carlos sorte y yo, creemos que a lo mejor ya tienen un, un, un contrato apalabrado. O sea, sabes que no te vamos a dar la, la opción del quinto año, se la vamos a dar a Fitzpatrick, pero a ti te vamos a dar un aumento tal, 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 multianual. No sé, solo son ideas, nada más que eso, ¿no? Pero acuérdate, de eso. o sea, lo que dices es cierto, yo, yo lo comparto por completo. Por ejemplo, a Bush no le van a dar la opción del quinto año, ni de broma. ¿Por qué? Porque no llenó las expectativas. Pero en este caso son, eran dos primeras rondas, ¿no? René García, ¿qué tal está el nivel de los corners en este draft? O en cuál posición está más fuerte la calificación del draft. Eh, hay varias, hay, hay profundidad en varias posiciones. Los corners vienen fuertes. El número uno es Derek Stingley de, de Les U, pero no, no le va a llegar a Pittsburgh jamás, ¿no? Y hay otros, el de Washington, que es McCrary me parece. Eh, McDuffie. Ah, hay varios, hay varios buenos, buenos, buenos corners. ¿Le va a llegar disponible alguno a Pittsburgh? Seguramente. Luego, los linieros ofensivos también está está fuerte los edge los edge rushers lo que pasa es que Pittsburgh tiene a tiene a Watt y a Hightsmith o sea ahí sí está lleno el lleno el, el los puestos de los Steelers pero yo les puedo garantizar que entre los primeros tres picks del draft se van dos edge rushers no el Aidan Hutchinson de Michigan y Kevin Thibodeau de Oregon seguro se van entre los tres primeros y yo pienso que van a ser los dos primeros eh, quién más posición así importante eh, que venga muy profundo los receptores los receptores también viene una clase muy 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 fuerte muy talentosa siempre hay talento en los drafts, siempre inversión en apuestas deportivas competidor inglés de salto de esquí es de la vida real ok, he vivido. la voy a checar la voy a buscar Luis Benítez, Bo Jackson era bueno en béisbol y en americano, no nada más en eso Luis, <laughs> no nada más en eso Bo Jackson es el único jugador en la historia que ha ido a juego de estrellas en dos deportes, en béisbol y en fútbol americano. Él jugaba eh, con los Royals de Kansas City en el béisbol, también estuvo en los Yankees y en los White Sox y demás, ¿no? Pero eh, no, en los Yankees no estuvo. En los, White Sox y en, los, en los White Sox y en los Royals estuvo. Y en la NFL estuvo con los Raiders, él fue ganador del trofeo Heisman como corredor con la Universidad de Auburn, con los Tigres de Auburn. Fue reclutado por Tampa Bay para el béisbol, para evitar jugar ahí un relajo y demás, ¿no? Eh, híjole, es maravilloso con tiro con arco, es un atleta nato, probablemente de los mejores atletas en la historia del deporte en Estados Unidos. Lo que pasa es que esa lesión terrible que tuvo en un juego contra Cincinnati le acabó la carrera, pero, pero era fantástico. En, en la serie que les he recomendado de ESPN de 30 por 30, hay un capítulo que es la vida de Bo Jackson. véanlo, está, pero buenísimo. Buenísimo. Richard Cojotec ¿qué sabes de Twitter Tyson? ¿son agentes libres? no, ninguno de los dos es agente libre Richard, ninguno de los dos eh, Tyson Alualo eh, lo último que leí de él que habrá sido hace unos, ¿qué será? unos 10 o 15 días eh, pues está trabajando y pretenda, está trabajando al 200%, pretende regresar al 150% para el año que entre. Pero pues más fácil decirlo que hacerlo, porque ya está grande de edad y viene de una lesión muy importante. Entonces, pues yo la verdad es que sí tengo serias dudas en, en que pueda volver al nivel que nos tenía acostumbrados. Y de Stefan Tweet, pues tristemente el asunto de su hermano le pegó durísimo propio Kit Butler, ahora en su, en la entrevista que dio por radio después de que se retiró de los estados, o que lo invitaron a retirarse, mejor dicho, dijo que, eh, que le pegó durísimo lo de su hermano y hay altas probabilidades de que se vaya a retirar, así de pase. Ya puso a la, a la venta su casa en Pittsburgh y lo hemos venido comentando hace varios meses, ¿no? De que tristemente yo creo que no lo volveremos a ver, no lo volveremos a ver en... Eh, con el uniforme de los estilos. Así de sencillo, ¿no? Ya veremos. Lástima porque es un gran jugador. Muy bueno. O sea, no un superestrella, pero es muy bueno. Inversión en apuestas deportivas. Motivacional tipo Rudy, pero en otro deporte. Ok, la voy a ver. Todas esas películas son muy, muy, muy buenas, ¿no? JC Laberinto. Empecé a ver la NFL en 1990, cuando llegó ESPN a Argentina. Indiferido daban los juegos. Desde el 90 al 94, no me decidía entre seis equipos: Bears, Seattle, Giants, Rams, Steelers y Lions. En el 94 ya me quedé solo con Steelers, pero los Lions me gustaba sobre todo por Barry Sanders. Si sí, es que era un espectáculo. Definitivamente era un espectáculo. Si algún, día, si algún día Detroit llega al Super Bowl, que no sea contra Pittsburgh, por supuesto, eh, me gustaría que ganara. También es una. una, una... Una franquicia legendaria, ¿no? Y que tiene sus títulos, pero hace muchísimos años, ¿no? Antes de la era del Super Bowl. Irán Rogón, ya vi el video, quedé sorprendido, pues, para que veas, ¿no? Para que veas, ya se los había dicho. Y ese nada más es uno, hay unos mucho más rudos, ¿no? Lo que la NFL no quiere que conozcas, pero bueno. Mateo Bell, JC, buenas noches. ¿Qué equipo es el mayor ganador de Super Bowl? Pittsburgh y, Pittsburgh y Patriotas con seis, pero no son los equipos más ganadores en la historia del fútbol americano profesional. El equipo más ganador en la historia del fútbol americano profesional es Green Bay, con trece campeonatos. Super Bowl tiene cuatro, pero antes tuvo nueve campeonatos. El, el, el trofeo se llama Lombardi, que es uno de los legendarios, tienen dos. Uno de los legendarios entrenadores de Green Bay. Eh, y ganó muchos campeonatos. El otro es Curly Lambeau. Dos, dos leyendas, ¿no? Como entrenadores. Después de Green Bay, con trece, si mal no recuerdo, está Chicago Bears con nueve, pero solo un Super Bowl, y ocho antes. Otro legendario entrenador, George Halas, ¿no? Aparte, que es el partido, eh, es pues el auténtico clásico de clásicos en la NFL es ese Chicago contra Green Bay. Porque son de los equipos fundadores, ¿no? Luego, con, luego por ahí están los gigantes de Nueva York que también tienen como siete, Cleveland, que también lo mismo hace mil años, tiene siete y, y algún otro más por ahí que se me olvida. Pero Super Bowl, desde la era del Super Bowl, Pittsburgh y Pittsburgh Patriotas son los más ganadores. Homero Garza, Steelers tiene que llegar y ganar un Super Bowl en 5 o 10 años máximo. ¿Qué opinas, Pepe? Pues ojalá que sea antes, Homero. Ojalá que sea antes y que no sea uno y que sean varios, pero pues la verdad es que se ve difícil, ¿no? Se ve difícil porque tiene muchas carencias y hay muchos equipos o varios equipos en la Americana que son jóvenes muy talentosos, sobre todo que ya tienen a su big ben. ¿no? así como Pittsburgh fue protagonista muchísimos años y el principal culpable de eso fue Big Ben porque era un extraordinario mariscal de campo pues ahora los Chargers tienen a Herbert todavía no empiezan a ser protagonistas pero ya está Herbert ahí está Kansas City con Mahomes está Buffalo con Josh Allen está Cincinnati con Joe Burrow vamos a ver qué pasa con Trevor Lawrence con Zach Wilson Tago Bailoa que también es joven a mí no me convence pero bueno pues a fin de cuentas es joven y hay que darle el beneficio de la duda eh, y los que vayan llegando, ¿no? Ojalá, ojalá que lo antes posible. Y hay que, eh, para que Pittsburgh pueda competir contra este gran talento, tienen que encontrar la manera de hacer una superdefensiva. O sea, por supuesto, el mariscal de campo es importante. Definitivamente, ¿no? Y tener un elite o, o un, un gran mariscal de campo es maravilloso. Pero, pero tienen que encontrar la manera de contrarrestar a estos güeyes. Sobre todo a Burrow, porque lo ven dos veces al año. Los otros no son divisionales, ¿no? Está complicado. René García, otro corredor que me gustaba mucho de los Leones era Billy Sims, también para mí muy bueno. Sí, muy, muy, muy bueno Billy Sims. Fue el anterior. No sé si fue exactamente Billy Bill Sims es de los, de los ochentas, de principios de los ochentas. Y no me acuerdo, es, también, si mal no recuerdo, él también se lesionó, Tuvo una lesión seria. No me acuerdo si fue él, y cuando se fue, él llegó Sanders. O hay algo, hay un periodo ahí de uno o dos años entre ellos. Pero sí, muy bueno también. ¿no? Giorgio Chon, mi favorito era Earl Campbell de Houston y Nueva Orleans. Sí, pero bueno, o sea, de Nuevo Orleans es como Franco Harris, ¿no? Que, 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 que también eh, se fue luego a otro equipo. Eh, Earl Campbell es de Houston, definitivamente. Ya cuando llegó a Nueva Orleans estaba destruidas, destruidas sus piernas, ¿no? Francisco Ramón Pérez Guillén, Adrián Salazar, pasa excelente noche, descansa y cuídate, efectivamente, ¿no? Así es. Pero sí, otra vez que mencionan a Campbell, eran maravilloso. Fernando Vladimir Tobar, van llegando y dando likes. Saludos a la banda. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Richard Canuto, hola, JC, saludos. Soy Donis. Aquí siguiéndote. Hola, Donovan, ¿cómo estás? Saludos para ti, para Richard. Bienvenidos. Eh, Jesús Alan, sí, JC, en Ciudad Juárez estamos. A una deliciosa temperatura de un grado. Pues yo, como ya alguna vez también lo comenté, yo soy más de temperaturas gélidas que de temperaturas del sol, ¿no? Y a mí, yo no puedo estar al sol porque con mi piel de princesa en cinco minutos ya estoy como camarón. O es bastante molesto. Pero, pero pues bueno, ¿no? Que te digo, ahora sí que a cada quien le toca vivir donde le toca. Ricardo Ibarra, Barry Sanders, en mi opinión, el mejor jugador ofensivo de la historia. Ándale, entonces ibas más rudo. A ver, denle un segundito, chicos. Perdón, chicos, pero es que, como les digo, que estoy con mis papás. oí un ruido por ahí. Vamos para ver que todo esté bien. Ricardo Ibarra, Barry Sanders. En mi opinión, el mejor jugador ofensivo de la historia. Recuadro que al que le quitó la chamba fue un muy buen running back, Bill Sims. Era sensacional. Sí, ah, pues no es justo lo que vamos mencionando. Entonces, sí, fueron seguidos los dos. Pero bueno, Barry Sanders fue una altísima selección de draft. Entonces, quiero yo pensar porque no me acuerdo exactamente de Bill Sims, cómo estuvo su historia. Si tenían a Bill Sims y ya era tan bueno, pues no tendrían por qué haber gastado un pick altísimo en Barry Sanders, ¿no? O sea, seguramente Bill Sims ya iba de salida y por eso trajeron a Sanders o yo qué sé. Ricardo Martínez, doctor, no pasa nada. Paco Jiménez, ¿cómo ves lo de Connor, el hermano de Cameron? ¿Crees que puedo hacer un apoyo para Harry? Para Harris. Bueno, ya lo comenté. O sea, no se vayan porque se apellida Hayward. O sea, es un fullback. Así de sencillo, ¿no? Y creo que también puede jugar de ala cerrado. Igual que Derek Watt. En, en Steelers, puede llegar este chavo Hayward. ¿Cuántas veces han visto al fullback en el emparrillado O sea, ¿cuántas veces hemos pedido, por lo menos su servidor, que le den más chance a Watt de ayudar a Harris? Pero no, es por sistema. Ahora, regresamos a también lo que hemos platicado un montón de veces, que solo son apreciaciones. Es que el plan de Canadá está súper limitado por Big Ben. Vamos a ver este año. Se supone y en colegial, Canadá usaba mucho a los fullbacks. Entonces, pues ahora que no está Big Ben, vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero por sistema, los, los fullbacks en Pittsburgh están desaparecidos hace muchísimo tiempo, sobre todo desde que está Big Ben en los controles, ¿no? Paco Jiménez, ¿de qué trata la película Historia Real? Ah, pues no sé. Yo no la no he visto. Pero que de un esquiador, según pusieron hace ratito, que es motivacional. ¿no? Francisco Ramón Pérez Guillén, Adrián Salazar, también muy buena película, también hecho real. Sí, me acuerdo que mencionaron otro, The Radio, ¿no? Jesús Alan, así ah, la de I Am Radio, es una película muy padre, está entretenida. Ok. Entonces, ¿es ¿I Am Radio o The Radio? Bueno, no sé, ya la buscaré. Julio, JC, te recomiendo una película que se llama My All American. Es de Venezuela, Longhorn. Esa sí la he visto. Es buena, sí, por supuesto que es buena. Prefiero otras, pero me parece bastante, bastante entretenida. Jesús Alan, de Washington no me dijiste nada. Era el compadre de Mason en Oklahoma, ¿no? Ah, ok, perdón, no te contesté. Eh sí, por supuesto, o sea, Washington James Washington fue reclutado en segunda ronda por los Steelers y Mason Rudolph en tercera, y los dos venían de Oklahoma State no de Oklahoma, Oklahoma es otro equipo, Oklahoma son los Sooners y Oklahoma State son los Cowboys y sí, ellos en, en colegial hicieron muy buenas cosas, una, una muy buena mancuerna eh, pero pues en Pittsburgh ha estado, ha estado olvidado, así de sencillo el señor Washington ¿por qué? porque Puede ser que porque era amigo de Rudolf el, el señor Washington y Ben no le lanzaba, o porque en los entrenamientos no daba el ancho. Yo lo único que sé, porque lo vi, es que Big Ben lo crucificó en su temporada novata en el juego contra Demers, en una conferencia de prensa, y creo que se equivocó. Bueno, en fin, eh, pensaría que si, si se le da la titularidad a Rudolph, pues trataría de hablar con él para que regresara, ¿no? Pero pues pasabio Salomón, ¿no? Eh, por ahí también creo que alguien me comentó, creo que fue el tocayo Ortega ayer en el live, de que, de que ya se fue, que ya sacó sus cosas Washington. No sé, no estoy seguro, ¿eh? a lo mejor estoy, estoy mintiendo. Eh, hay que ver, hay que ver. A mí sí me gustaría que regresara y me encantaría ver que hicieran algo parecido a lo que hacían en Oklahoma State, ¿no? Richard Kohutek, No solamente en primeras rondas hay buenos jugadores. Ejemplo Brady Entros. Ah, no, no, por supuesto, Richard, Eso es un hecho. Pero la gran mayoría de los grandes jugadores están en la primera ronda. Eso es definitivo. También ya hemos hecho ese ejercicio. No, si nos vamos a eh, vamos a pensar en los titulares de los Steelers. Obe <laughs> Está cañón. Si tú ves a los titulares de todos los equipos, tanto ofensivos como defensivos, prácticamente todos son de, de las primeras tres rondas. Prácticamente todos. Por supuesto que hay otros de, de diferentes rondas, ¿no? Pero la mayoría son de ahí. Y los estrellas en la NFL, casi todos son de primera ronda. Casi todos, no todos. Hay las excepciones como Tom Brady, como Antonio Brown y muchos más, ¿no? René García. A mí me gustaba mucho el fullback Roswell Nix, lástima de su lesión. Sí, Roswell Nix realmente fue el último así. Eh, fullback importante que tuvo peso y tampoco tenía mucho mucho protagonismo, ¿eh? o sea, sí tenía pero no mucho. No es como antes de que estuviera Ben, que el señor Whitman tenía mucho 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 que ver o Dan Creeder o antes John L. Williams y varios, ¿no? Que tuvieron los que tuvieron los Steelers. Y eran fundamentales para el ataque terrestre. Jesús Alan, el corner de Washington es el que jugó el, el Sun Bowl porque me, porque me lo quemaron feo en el primer medio. No me acuerdo del Sun Bowl. Es, o sea, no me acuerdo quién jugó. Pero sí hay un, un, un corner de Washington, creo que es McDuffie, que viene bien calificado. Digo, que te quemen una vez, pues, digo, que te quemen algunas veces es normal, ¿no? Eh, Beachel y Rams y de los Rams lo quemaron, en, lo quemaron ahora en los playoffs y es uno de los mejores shutdown corners de la liga. El chiste es tener un rendimiento constante, ¿no? Eh, Francisco Ramón Pérez, bien. Qué buen desmauser. Se trae con lo del excoach de los delfines contra la NFL, ¿no crees? Eh, sí, bueno, lo de, no, Y ya no es el único, Francisco, ¿no? Eh, digo, lo, el, lo que todos conocen, porque fue lo que se hizo famoso, fue lo del señor este, Brian Flores, ¿no? Que lo corrió Miami y ahora demandó a la NFL principalmente a tres equipos por racismo y que todo viene por un error de Bill Belichick, que le estaba mandando un mensaje al otro Bill, a Bill, a Bill de Dable, que era el eh, excoordinador ofensivo de Buffalo, pero que le iban a dar la chamba con los gigantes, pero Brian Flores se iba a ir a, a, a entrevistar con los, con los gigantes y bueno, de ahí se le calentó la cabeza. Pero el asunto más serio es lo de que el dueño Stephen Ross de Miami. Le, da, le ofreció dinero, 100 mil dólares por cada derrota, para hacer tanking y tomar a Joe Burrow, que era el que querían. Acabaron tomando a Tago pero pero quería a Joe Burrow a como diera lugar, ¿no? Y es, es un tema muy, muy, muy complicado. Después de esto salió Hugh Jackson, que fue ese ex entrenador de Cleveland Browns, fue el entrenador cuando Browns quedó 0 ganados, 16 perdidos. Y él todavía, peor, Robert. él sí aceptó que le dieron dinero y que además él lo aceptó por perder partidos. Entonces, pues está abriendo la caja de Pandora, así de sencillo, ¿no? Para los que muchos que no creen que el tanking y cómo creen, bueno, pues ya poco a poco está saliendo, por supuesto que existe, hermanos. Es un hecho. Es un hecho que existe lo del tanking. Y y es una pena, ¿no? Ojalá y se lleguen las últimas consecuencias. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, yo creo que el señor, que el señor este, Brian Flores acabó su carrera en la NFL. O sea, le van a lo van a vetar como a Colin Kaepernick, así de sencillo. O sea, ¿cómo vas a llevar un, un coach eh, que te lleva tantos reflectores y tanta prensa al vestidor, ¿no? Y que le estén preguntando y todo. Es mucho ruido. Eso no le conviene a ningún equipo. Ya veremos, ¿no? Creo que se precipitó, definitivamente. También está lo que, lo que muchos dicen que es cierto, ¿no? De bueno. Si te ofrecieron dinero, ¿por qué lo dices tres años después, güey? ¿No? O el de Cleveland, ¿no? Hugh Jackson. ¿Por qué lo dices tres años después? Pues porque ahorita están desempleados. Evidentemente, si lo dicen en el momento, pues despedidos y te quedas sin chamba y, y en la torre, ¿no? Estamos cañón. Es un tema muy, muy, muy complicado. George Ochoa, ¿qué, piens ¿qué piensan todos sobre que se quede Juju? Eh, ¿Qué piensan todos? ¿Quiénes todos? ¿Los Steelers o todos nosotros? Eh, pues bueno, Juju ya estuvo coqueteando con varios equipos, principalmente con Dallas y con Kansas City. Vamos a ver esa pues es gente libre, ¿no? Esa gente libre y a ver qué. A ver qué pasa, ¿no? Pero le echó muchas flores a Dak Prescott de, de Dallas. Víctor Vale. Saludos, JC. ¿Crees que ahorita en el Super Bowl sea conveniente apostar? En dos casas de apuestas diferentes y en cada una poner diferente equipo a ganar. Eh, Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas. Dos. A ver cómo estuvo eso. O sea, ¿quieres dos casas de apuestas distintas y apostarle, o sea, en una apostarle a, a Cincinnati y en la otra apostarle a los Rams? O sea, si te entendí bien, a mí me parece una locura, definitivamente. Aparte tendré que ser el. A menos que si sí hay maneras, si sí hay maneras, porque los momios cambian y pudieras asegurar ganar. Por ejemplo, si en una si en una casa de apuestas agarras a los Rams menos cuatro. Que así el momio y en otra agarras a Cincinnati. Más cinco. Pues puedes apostar a los dos y, y no puedes perder. O sea, no hay manera de que pierdas y puedes ganar siempre cuando sea la misma cantidad, evidentemente. ¿No? Podrías, por ejemplo, si gana, si gana los Rams, en este caso que estoy planteando, si gana Rams por cuatro, empatas en una casa de apuestas, pero ganas la otra con el más cinco. Ese es un escenario maravilloso. O sea, pues, no hay manera de que pierdas, <laughs> así de fácil, pero también está muy complicado que ganes. O sea... Eh, o sea, que se dé exactamente esa combinación es, 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 es bíblico, ¿no? Yo, o sea, yo nunca he hecho eso y no lo recomiendo, definitivamente. Lo que sí recomiendo ahorita, si quieren hablar de apuestas, es que no se precipiten. O sea, falta mucho tiempo, mucho tiempo y hay que ver, es muy importante ver cómo se mueve la línea de apuestas. Julio Clavel González, mi estimado... ¿Cómo ves a Kenny Pickett para Petro? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Pues mira, de, de, de Kenny Pickett vi varios partidos esta temporada. Me parece un coreback bueno, pero nada del otro mundo, definitivamente. Interesante, tiene buenas, buenas cosas, pero pues hasta ahí, hasta ahí. O sea, está, creo yo que está más implado eh, de lo que realmente es, me parece. Ahora, si llegaran a tomar los estiles, pues significaría muchas cosas, ¿no? De entrada que todo lo que nos dijeron de Mason Rudolph en los últimos dos años, pues fue una parsa, eh, Y obviamente Mason Rudolph, yo pienso que, que, que pediría su cambio, ¿no? Porque ha estado esperando la oportunidad. Y si tú gastas un, una primera ronda en un coreback, es porque él va a ser el, el plan uno o el plan A a futuro. ¿No? Yo prefiero, o sea, si, si me das a escoger, yo prefiero a Mason Rudolph ahorita que a Pickett, sin duda. Y si, si quieres comparar un poquito a, entre, a ellos dos, métete en las estadísticas en colegial de los dos y verás quién tiene mejores estadísticas, ¿no? Si, si, si la gente que quiere a Pickett y nunca ha visto un pinche partido de las Panteras de Pittsburgh, eh, ¿qué te digo, hermano? ¿Qué te digo? Si se, si se van a basar más en las estadísticas, compara las de Rudolph y las de Pickett. Y además... Oklahoma State es un programa más grande que Pittsburgh. Jorge Rodríguez Lawetso. Buenas noches, JC, desde USA. Oye, una pregunta. ¿Por qué San Francisco se quiere deshacer de Garapolo? Hola Jorge, saludos para todos los hermanos allá en Columbus, Georgia. ¿Por qué? Porque dieron tres primeras rondas en el draft pasado para subir al turno 3 y tomar a Trey Lance. Que es coreback y él es el coreback del futuro en San Francisco. Es un hecho. Pagaron carísimo. Dar tres primeras rondas. San Francisco no va a tener primera ronda en el draft 2022, 2023 y 2024. Para subir y tomar al güey que está en la banca. Luego, Garápolo, que si bien estuvo. Con ellos en un, en un Super Bowl. Y ahora en la final de conferencia, creo que ha demostrado que no es un gran mariscal de campo. O sea, es bueno, ya lo comentamos hace rato. O sea, si su ataque terrestre funciona y él puede administrar, a todo dar. Pero él tomar las la riendas si y ser eh, la principal arma, definitivamente no. Este Chao Trey Lance eh, viene de División 2 de, North, de los bisontes de. de los Bisons de North Dakota State. Eh, es un gran atleta, pero no estaba preparado para jugar en la NFL. Estuvo este año de aprendizaje. Cuando entró, no hizo ninguna maravilla, tampoco lo hizo mal, pero él es un, es un hecho que él es el titular. Entonces no puedes tener a los dos. Entonces, si pueden cambiar a Garapolo o sea, todas. De hecho, Garapolo ya se, ya se despidió. Y está bajo contrato, ¿eh? no es. No es, este, no es agente libre. Jesús Alan, oye, JC, ¿yo opinaste del tema de Brian Flores que causó. Que acusó de llegar con aliento alcohólico. Y lo del monje loco, monje loco que se burló. Eh, a ver cómo estuvo eso. Lo del monje loco que se burló, ¿no? Pero no se burló, Jesús Alán. Fue un error. O sea, yo no sé de ninguna burla. O sea, todo esto comenzó porque el señor Belichick le mandó unos mensajes a Brian Flores por error. Se los quería mandar a. Al otro, a Brian Double, al, al que es el coordinador, el que era el coordinador ofensivo de Buffalo, que es el que fue contratado con Gigantes. Entonces empezaron a platicar Flores y Belichick, y te felicito por el puesto, te lo van a dar en la chinga, pero Flores todavía no tenía su entrevista con gigantes. Entonces le preguntó a Belichick, oiga, coach, o sea, sí me los sea, sí, esos mensajes eran para mí, y Belichick se da cuenta del error y le dice: No, 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 perdón. Entonces a, a Flores se le calienta la cabeza y a ver, o sea, cómo está felicitando a otros. Si a mí a mí me, me van a entrevistar para el puesto, güey? de ahí salió de que nunca en eh, de la demanda de que pues nunca tenían la intención de, de darme la chamba, es solo para llenar la famosa regla Rooney, que es una regla que pues está muy bonita y con muy buenas intenciones, pues es una pendejada. Esa es la verdad. O sea, a fin de cuentas cada equipo pues, contrata a quien se le pegue la gana. O sea, es un hecho. Ay, pero es que tenemos que entrevistar a dos de dos de minorías. Pues está bien, güey. Pues a ver, vente tú que eres, este, que eres este afroamericano, vente, güey. Y te entrevisto, aunque nunca te voy a dar la chamba, nada más para llenar la regla. Así de fácil. Creo que Jacksonville entrevistó a Heinz Ward, al ex receptor de Pittsburgh, que es entrenador en una secundaria. O sea, imagínense. ¿cómo, ¿Cómo lo van a sacar de una secundaria para head coach? O sea, por el amor de Dios. Es nada más para llenar esta regla, que repito tiene muy buenas intenciones, pero a la hora de la práctica es absurda, definitivamente, ¿no? Y por cierto, ya salió Rooney, el, el actual, porque esta regla es de su papá, de Dan Rooney. Art Rooney ya salió a defender la regla y que no sé qué, y que él reconoce que no ha funcionado hablando de head coaches. Ahorita el único head coach afroamericano que hay en la NFL es Mike Tomlin, tantán, es el único. Pero en otros puestos, si a esta regla Rooney, si a... Eh, pues, producido algunos cambios, se supone. Pero, eh, no. Y luego de que acusó de llegar con aliento alcohólico, a ver, no, a ver, ese fue a él, güey. Al que acusó, eh, no de, eh, si en estado inconveniente, ¿no? Fue en la entrevista con Denver. Ya salió John Elway a defenderse y dijo que no, que ellos estuvieron tres horas y media en la entrevista y que se la pasaron muy bien y que, pues, para nada. Pues, ¿a quién le crece hermano? Y la verdad, yo creo que el señor Flores debe estar diciendo la verdad, ¿eh? Pero pues hay cosas que no conviene que se conozcan. Así de sencillo, ¿no? Gabriel Morales. Saludos desde Apatzingán para toda la bandera acelera. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Saludos para todos los que nos en Atizapán, perdón, en Apatzingán, en Atizapán. ¿Cómo estamos? También para los de Apatzingán, ¿eh? Saludos a todos. Y eh, también otra cosa que ahorita ya me distraje, les iba a decir... Mm. No sé, se me fue el avión. Pero bueno, ahorita que me acuerde les digo. Gabriel Aguilar. Hola, JC. Hola, JC. Saludos cordiales a todos. Me tocó ver a los Bills de los 90 de Kelly, Thomas y Reed, el receptor. Y una buena defensa. Lástima que no les alcanzó para, eh, para ganar uno de los cuatro Super Bowls. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Sí, yo también los vi. Un muy buen amigo mío. Bueno, de hecho, dos le van a Búfalo. ¿No? Y. Si sí era un equipazo, eh, ese primer Super Bowl contra los Gigantes de Nueva York, de Bill Parcells y Bill Belichick como coordinador defensivo, que paya en la última jugada Scott Norwood el gol de campo, que le da la victoria a, a los Gigantes, eh, pesó mucho. Todavía el siguiente Super Bowl, que fue contra. El segundo Super Bowl fue contra, contra Washington. Y eh, eh, medio se defendieron, pero realmente les ganaron tranquilo. Y los dos contra Dallas, pues fueron unas palizas, ¿no? Monumentales. Gran equipo que, pues, a lo mejor, como, como se dice, normalmente se merecía ganar uno. Esto no es de merecimientos, es de hacer las cosas. Y pues ellos siempre les faltó. Otro gran corredor, ¿eh? hace rato que platicábamos de corredores, ese Turman Thomas, era maravilloso corredor, pero siempre fue criticado porque a la hora buena cometía errores. Y en colegial ese Turman Thomas, que algunos recordarán, que repito, era buenísimo. ¿Quién creen que era su pareja en colegial? Eran el backfield. Barry Sanders. Imagínense el, el backfield con Turman Thomas y Barry Sanders. O sea, una bestialidad, ¿no? Lucian Sánchez. También le faltó Herschel Walker. Era un superatleta. Mi favorito era Barry Sanders. Eh, Herschel Walker era muy bueno. Herschel Walker, él sale de los bull, Bulldogs de Georgia, pero se va a la USFL. No se, no se viene a la NFL. Llegó después y llega a Dallas cuando todavía estaba Tony Dorset, que otro muy buen corredor, ¿no? Tony Dorset. Hacen una pareja ahí fantástica. Luego ya se va Dorset porque ya estaba grande y se queda Herschel Walker. Y Herschel Walker era el mejor corredor del NFL. Pero Dallas era el peor equipo del NFL. O sea, era el peor equipo, pero con el mejor corredor. Y viene aquel famoso cambio a Minnesota, que Minnesota era un equipazo. Y muchos creían que lo único que le faltaba a ese equipo de Minnesota era un corredor. Entonces dieron el peor cambio de la historia, sí, el peor. Minnesota, no me acuerdo exactamente todo el cambio, pero dieron algo así como dos primeras rondas, dos segundas rondas, dos terceras rondas y como cinco jugadores por Herschel Walker. Llega Herschel Walker a Minnesota, nunca fue ni la sombra, o sea, no lo hizo tan mal, pero nunca fue... Lo, de lo que él se esperaba, no fue ni la sombra de lo que era en, en Dallas y gracias a ese cambio Dallas reclutó a Troy a Emmitt Smith a, ya, pues ahí construyeron a ese equipo a ese maravilloso equipo de los noventas ese es el peor cambio de la historia Miguel Huesca, buenas noches, JC, ya todo el mundo. Tarde, pero la chamba no me dejó saludos. No pasa nada, Miguel, qué bueno que llegaste. Muy buenas noches y pues el live aquí se queda, ¿no? Para que lo veas luego con toda la calma del mundo. Paco Jiménez, a Brian Flores jamás lo volverás a ver en la NFL. Y a los que le sigan detrás del... ¿Sí? No, ah, ya me acordé. Qué bueno que me recordaste, que lo comentaste otra vez. De esto del racismo, eh, pues quién iba a ser el ya cantadísimo. No sé si tenga que ver o es coincidencia. ¿Quién iba a ser el head coach? Pero ya cantadísimo de Jacksonville. Byron Leftwich, ¿no? Que es de color, coordinador ofensivo de Tampa. Jugo, él, ellos lo reclutaron de la Universidad de Marshall. Fue su coreback y demás, lo estuvo con Pittsburgh. Y pues, sale todo este rollo, y pues ya no fue Leftwich. Contrataron ayer a Doc Peterson, el que fue campeón con Filadelfia. ¿Tendrá que ver? No sé. No lo sé. Pero, pues coincidencias de la vida, ¿no? Ángel Raya, saludos, JC, buenas noches. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. JC Laberinto. El problema con Daniel Falele de Minnesota es que se le va a dar, que se, es que se le va a dar de alimento, porque solo de desayuno seguro se come cinco hamburguesas. Es una, por eso le dicen el monstruo, es más grande que Godzilla, es increíble. No sé que tengamos que gastar el top salarial solamente en darle de comer, ¿no? Jaja. <laughs> Pues sí, es que el tío, por supuesto lo dices de broma, pero no lejano a la realidad. O sea, no es una zona, un monstruo. Repito, así es su apodo. Daniel Faelele. Y en algunos mock drafts veo que Pittsburgh lo podría tomar en segunda ronda, ¿no? Es un jugador proyectado entre segunda y tercera ronda. Francisco Ramón Pérez, bien. Lo que pienso de Juju, pues le doy las gracias por haber llegado a los Steelers. Pero si se quiere ir, pues adiós. En lo personal, no necesitamos distracciones. Y los Steelers tienen buen ojo para los receptores. Sí, eh, sí, sí. Entonces, Ha habido muchos receptores buenos que han, que han llegado a los Steelers, no precisamente en rondas muy altas. Últimamente han sido de segunda ronda prácticamente todos, ¿no? Con Juju, Claypool, Washington y D. D. Johnson. Pero antes eran más de tercera, como Heinz Ward, Mike Wallace, Emmanuel Sanders y demás. Ahora, ¿qué tanto ayudaba que había un Corea Salón de la Fama? como Big Ben en sus mejores momentos, ¿no? Digo, por supuesto eh, la, la calidad, por ejemplo, de Heinz Ward es indiscutible, ¿no? Pues eran, parece que tenía con la loca en las manos, agarraba todo. Pero, por ejemplo, eh, Mike Wallace eh, en Pittsburgh tuvo muy buena temporada. Pero apenas salió de ahí por un dineral y no volvió a hacer prácticamente nada, ¿no? Emanuel Sanders sí tuvo muy buenas temporadas en Denver Ya ha demostrado su calidad en otros equipos. Estaba con, todavía estaba con Buffalo esta temporada. Pero sí, Pittsburgh se ha caracterizado por reclutar muy buenos, muy buenos receptores. Y de lo de Juju, pues bueno, pues, a ver qué pasa, ¿no? Paco Jiménez, oye, JC, pero si Piquet está lejos de llegar a los Steelers por las rondas del draft. De qué manera sería la forma de llegar a los Steelers. Vi una publicación donde Mike estuvo en el Senior Bowl. Sí, mira, en el Senior Bowl, que están todos: está, Mike, está Matt Canada, está Mike Tomlin, está Colbert, ya están todos. No nada más han entrevistado a Pickett, también entrevistaron a Willis, a Reader, a Carson Strong, a todos menos a Matt Corral, porque está lesionado y no está en el Senior Bowl. Repito, quien lo quiera ver es mañana a las 2 de la tarde. Ahí pueden ver a un montón de prospectos de, de todas las posiciones y los vamos a ver a muchos en la NFL, ¿no? ¿Y ¿Cómo puede llegar Pickett? Pues hay dos maneras, que caiga en el draft y nadie lo haya tomado para cuando lleguen los Steelers a reclutar o que Pittsburgh, si es que les gusta mucho, hagan un trade para subir y tomarlo y ganárselo a alguien que sí lo quiera. Eso yo no creo que suceda. Pero pues, ya veremos, ¿no? Esas son las dos maneras de que lo pueden tomar. Vincent Vega, ¿por qué se siguen moviendo las líneas de apuestas si todavía falta para el Super Bowl? Y ya han estudiado ambos equipos. ¿Por qué es muy temprano para apostar? No, no, no. O sea, los grandes apostadores y los cañonazos de lana llegan 10 minutos antes de que empiecen los partidos. Porque hay porque ven cómo se mueven todas las líneas. Las líneas se van moviendo. En base al dinero que va entrando de un lado. Por ejemplo, en este partido que es el Super Bowl, la línea abrió, abrió hablando nada más del spread, o pues sea, el spread son los puntos de ventaja, abrió Rams menos 4, o sea, Cincinnati más cuatro, es lo mismo. ¿no? La gente que ya está apostando, porque puedes apostar a la hora que quieras, empezó a apostar. La tendencia fue Rams. Entonces, como la gente está apostando Rams, ese menos cuatro de Rams se movió a menos cuatro y medio. Con eso, lo que buscan las casas de apuestas es invitarte a que apuestes Cincinnati. Porque el negocio de las casas de apuestas, o por lo menos el negocio legal, es que el 50% del dinero esté de un lado y el 50% esté del otro. Mucha gente dirá, a ver, ¿cómo? O sea, le gano a la mitad, pero me gana la mitad. O sea, entonces algo a mano. No. ¿Por qué? Porque de todos los ganadores tú cobras un porcentaje y esa es la ganancia de las casas de apuestas. Así funciona, ¿no? Hablando del spread, o sea, de la línea. Cuando es money line se maneja de diferente manera, las altas y bajas es lo mismo. Por ejemplo, la línea de altas y bajas de este Super Bowl abrió en 50. Bueno, ya, ya bajó a 48 y medio, o sea, punto y medio. Eso significa que los que han estado apostando están apostando bajas, la tendencia son las bajas. Bajan el bajan de 50 a 48 y medio para que la gente empiece a apostar Altas. ¿No? Y se empareje el dinero. De eso se trata. Richard Cojotec. ¿Para Canadá fue decepción de excepción esta temporada o tuvo mucha culpa Big Ben de que no... Se movió esto, perdón. A ver, ahora sí. Para ti, Matt Canada, ¿fue decepción esta temporada o tuvo mucha culpa Big Ben de que no funcionara la ofensiva? Pues bueno, desde, o sea, por supuesto no podemos saber, no hay respuesta a eso más que impresiones. Para mí, Big Ben fue muy culpable, muy culpable de que no se pudiera establecer el, el plan de juego de Canadá. Sobre todo porque el plan de juego de Canadá que vimos en colegial no tiene nada que ver con el que estaba con los Steelers. Solamente algunos esbozos por ahí y de si vamos a las declaraciones y empiezas a atar cabos, la primera declaración de, de Canadá, y yo había dicho este güey es de carácter, no se va a dejar, y ahí sí me decepcionó, fue vamos a hacer un plan de juego para Big Ben. Así. Entonces, no, o sea, sí me decepcionó en ciertas cosas, pero le doy el beneficio de la duda. Quiero verlo sin Big Ben, con otro mariscal de campo. A ver qué tal. No, nada más es eso. Simple, simples puntos de vista, ¿no? Víctor Vale. Se te hace muy bueno Trey Lance o también es un jugador inflado. Eh, pues es un chavo que, mira, viene de División 2 con los bisontes de North Dakota State. O sea, nunca ha enfrentado a las grandes universidades, o más bien nunca las enfrentó. Pero el chavo es muy talentoso. Ahora, él no jugó su último año porque fue el primer año de la pandemia y decidió no jugar. O, o North Dakota State no jugó. El chiste es que no jugó. Y aún así. San Francisco pagó tres primeras rondas por él. El chavo es un portento de atletas, se supone, pero pues tiene que aprender. Definitivamente tiene que aprender. Lo mismo que les he dicho de Rudolf y demás. O sea, si, si los de San Francisco creen que va a entrar el Lanza a lanzar cinco mil yardas con cuarenta pases de touchdown, pues no, no va a pasar. No, tiene que aprender. Y eso lleva tiempo. Carlos Carreño Cole, saludos JC, buen viernes, buen beviernes, pues tú Carlos, yo aquí estoy cuidando a mis papás, Tocayo, ¿cómo estás? Carlos Carreño Col de Steelerson, que estábamos en live ayer, y Steelers 360, ¿no? Bienvenido Tocayazo, Rubén Valerio, ¿qué onda JC? Saludos, hola Rubén, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches. Víctor Vale, ¿cómo ves a Jimmy Garrapolo en Tampa? También es una opción, sí, es otra posibilidad, también ya lo comentamos Víctor, es otra de las posibilidades, por supuesto. Porque ahora Tampa, ante el retiro de Munreal Inmortal, eh, pues tiene que pensar qué va a hacer. El suplente era Blaine Gabbard y pues también otro que fue altísima selección de draft, primera ronda y nunca funcionó. Y el año pasado Tampa reclutó en segunda ronda a Kyle Trask. ¿Se acuerdan que yo a mí me gustaba para los Steelers como posible, como posible opción? Pues se lo llevó Tampa. Vamos a ver qué, vamos a ver qué, qué deciden. Otra posibilidad, Russell Wilson, Aaron Rodgers todos, o sea, ahorita son... es tiempo de rumores Edward Serna, una opción muy grande es que Steeler suba a la posición 16 de Eagles y ahí vaya por el mejor prospecto que haya disponible, estaría muy bien que fueran por el centro del que todos hablan, Tyler Linderbaum, ¿sí? por cierto saludos J.C., ya como todas las semanas aquí andamos, bien, bien, bienvenido edward ¿cómo estás? Un gusto y eh, sí, bueno, eh, Filadelfia tiene tres, tres picks de primera ronda y muy pegados, son el 15, el 16 y el 19 no, es una posibilidad, pero para que Pittsburgh haga un cambio y subir, yo lo recuerdo dos veces. Y eso es porque hay un jugador que de veras los tiene enamorados. Una vez fue Polamalu Malo, que por supuesto funcionó <laughs> hacer ese cambio, y el otro fue Devin Bush y se pagó caro. ¿No? Subir del turno 20 al 16. Eh, por supuesto, hablando de cambio, digo, ellos son los que se tendrán que poner de acuerdo, evidentemente, pero obviamente SWAP de primeras rondas y Pittsburgh tendría que dar, eh, seguramente le dirían qué jugador es el que quiere, eso no sé. Yo creo que una, híjole, una cuarta y una quinta ronda, no necesariamente de este draft, puede ser de drafts futuros. O una tercera, no sé. Pero Petsworth no tiene picks. Está, este año está flojo en picks. Entonces, andar haciendo ese tipo de cambios y con tantas carencias, no lo van a hacer. Yo veo, eh, cabe la posibilidad, pero yo prácticamente veo imposible que hagan un trade hacia arriba. ¿no? Los Steelers, ya veremos. El Glotón, también obviamente, digo, sabes, si tú en el turno 20 sabes quién puede, pensando en el caso de Linderbaum, ¿no? Eh, de los que estén antes, antes de ti, que, que son tres veces Filadelfia, a Filadelfia muy probablemente no regrese Jason Kelsey, no su centro de muchos años, de los mejores de la liga. Entonces necesitarían un centro y pues ellos lo van a tomar. No, si es así, y no me acuerdo quién es el otro equipo que está ahí intermedio. O sea, 15 es Filadelfia, 16 es Filadelfia, 17 y 18, no me acuerdo quiénes son. Y, y 19 es otra vez Filadelfia. No sé, son miles de posibilidades y miles de combinaciones. ¿no? El Glotón, hola J.C. Saludos aquí llegando. Hola el Glotón, ¿cómo estás? Bienvenidos, saludos para todos los hermanos allá en Chile. Vincent Vega. Mucha gente siempre habla de las supuestas trampas de Tom Brady, pero nadie habla de aquel coach que le daba lana a sus jugadores para que lastimaran a los rivales. ¿Eso eh, es Real PP? ¿Era de Oakland? No, no, no. El que le. Eh, bueno, conocido, yo solo conozco uno, y es el de, y es el de Nuevo Orleans hace poquito, ¿no? Que recompensas por sacar lesionados a los, a los mariscales, de, a los corebacks rivales. Y fue el coordinador defensivo, aunque al head coach Sean Payton lo suspendieron un año. Pero sí, se habló mucho en su momento, definitivamente. Sí, por supuesto que se habló. Es algo parecido a, a ahorita a lo de Brian Flores, ¿no? Y lo de Hugh Jackson. Fra, eh, Francisco Ramón Pérez, Guillén, Vincent Vega, el coach era de los Santos y era coach defensivo. Y por eso mandaron a la congeladora por un año al head coach, John Petanema, exactamente lo que acabo de decir. Cierto, cierto es el nombre. Gracias. Ok. Adrián Salazar, oye, JC, ya me acosté, ya me dormí, pero te sigo escuchando. No, pues, ten cuidado. <laughs> Creo que si sí estás enfermo. Y, y eso de las apuestas. No le entiendo ni papa. Sugerencia, ¿no estaría bien que en una transmisión completa nos expliques todo lo referente a las apuestas para los que no saben? Pues ya lo hice alguna vez, Adrián, hablar de todo eso. Pero bueno, pues si algún día quieren, puedo dar algunos tips. De lo básico, apostar puedes apostar en lo que quieras. Es fácil, ¿no? no es difícil, Adrián, ¿no? Definitivamente no es difícil. Daniel García, jajaja, ja, Garapo lo atampa. Entonces siempre sí sería el sucesor de Brady, aunque varios años después. Pues sí, efectivamente, ¿no? Digo, no el plan original, como cuando Brady estaba con los patriotas y fue reclutado Jimmy G. Pero, pero pues, sí, sería curioso, Daniel. La verdad es que yo no me había puesto a pensar en eso, pero estaría curioso que sucediera eso, ¿no? Y pues bueno, chicos, no sé qué más quieran platicar. Eh, de, de americano o de otros deportes o lo que quieran, Francisco Ramón Pérez. Que azar, nada más te falta soñar con JC. Si sí, no, no te vas a enamorar, ¿eh? por favor. No, no es cierto, no, 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 por supuesto, descansa. ¿no? Eso, es lo que, eso es lo que más importa. Mm. ¿De qué más quieren platicar, chicos? Mira, ahorita, por ejemplo, estaba un partido del NBA. Que van 63-51 Filadelfia contra Dallas al medio tiempo. Eh, Quieren hablar, bueno, es que aquí no les gusta mucho el soccer, pero la decepción mexicana, terrible, ¿no? Simplemente patético. El desempeño de la selección mexicana. ¿Qué más, qué más tenemos? Tenis, ahorita no hay grandes torneos. Eh, bueno, béisbol. Béisbol fue, ya acabó la serie del Caribe. Es la primera vez que un equipo de Colombia, los Caimanes de Barranquilla, ganan la, la serie del Caribe, los Charros de Jalisco, pues, bueno, tristemente no pudieron llegar a la final y quedaron eliminados. Pero bueno, pues ahí estuvieron dando lata, lo cual es bueno, como siempre. A ver, vamos a ir ahorita que ya llegaron más comentarios. Ya saben que si siguen con comentarios, yo aquí estoy, ¿eh? no hay ningún problema. Vincent Pepe, ¿qué pasó? <laughs> Víctor Valle. Ahorita Netflix acaba de sacar una película del head coach de Santos cuando lo suspendieron y en ese año entrenó a un equipo de secundaria donde jugaba su hijo. Pues algo en algo, se tenía que entretener, Víctor, ¿no? Pero estaría interesante verlo, definitivamente. Y se supone que él no tenía nada que ver, o sea, fue el coordinador defensivo, ¿no? Pero, pues él, al ser el, el head coach, pues, tiene que estar enterado, ¿no? O sea, si no sabes lo que pasa en tu casa, pues simplemente estás fastidiado, ¿no? Algo parecido a lo que le sucedió a Joe Paterro con Penn State y aquel famoso caso de, del señor Sandorsky, ¿no? De, de violaciones de abuso sexual y no sé qué, que le quitaron todos los récords a Joe Patero JC Laberinto, ¿JC vas a ver la, U, la USFL? Sí, sí me interesa verla, ¿no? Y hay que hacer un live, ¿cómo no se me ocurrió, JC? Hubiera hoy hecho ese live de los equipos de la USFL, de on, no pude porque estuve con estoy con a mis papás pero pero sí hay que hacer un live de eso de los nuevos equipos eh, bueno de la nueva liga son los mismos equipos de la USFL original no por ejemplo para los que no sepan los de Pittsburgh son los Maulers no o los Maulers Todd Haley el ex coordinador ofensivo de los Steelers va a estar ahí como entrenador Jeff Fisher también va a estar como entrenador en fin, hablemos de la USFL, nos dice Giorgio. Pues sí, pero yo la verdad es que no estoy muy enterado por el momento ¿eh? de la USFL. Tengo que estudiarle. Vincent Vega, ¿podrías contar cómo era ver, en la, cómo era ver a la América en los ochentas? Es muy fácil, una pesadilla, ¿eh? así de fácil. ¿no? Eso sí que los ayudaba el árbitro. Quien diga que no, perdón, yo no soy americanista, tampoco soy antiamericanista, ¿eh? en lo más mínimo. Pero en los 80 sí, pa, huevo, que los ayudaban un montón. Como ahora ya no es así, ¿no? Desde que se murió el tigre, Emilio Azcárraga, Milmo, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? La ventaja de tener un dueño poderoso. Y eran era, era buenos macho. Esos, esos partidos con las chivas y con Pumas fueron legendarios. ¿no? Richard Cojote, y con Cruz Azul, por supuesto. Richard Cohote, ¿qué noticias tienes de Dodgers? Eh, uy, pues nada, nada así muy relevante. Han estado contratando muchos jugadores prospectos de internacionales. Trajeron unos de Gambia o de Ghana, no sé de dónde, africanos, que todo el mundo se, se sorprendió. Realmente no. Eh, hoy hubo una noticia porque sabemos que están medio en huelga. No están en huelga propiamente, pero no se han puesto de acuerdo los dos grandes poderes: la, el Sindicato de Jugadores con los dueños, igual que en la NFL. Y. Los dueños pidieron, le dijeron al, al sindicato que si querían eh, un arbitraje de, de alguien, no me acuerdo cómo se llama la palabra, eh, que arbitrara las negociaciones y los jugadores dijeron que no. Entonces, muy probablemente se atrase el inicio de la temporada o de los, por lo menos de los campos de entrenamiento, ¿no? Francisco Román Pérez Brady, ya que lo sacrifiquen? no, ya se retiró Francisco, ya, ya. para beneplácito de muchos, entre ellos tú me imagino, ya se fue, ya se fue Mom real Inmortal, ¿no? Miguel Huesca, oye JC, ¿qué recomendaciones tienes para seguir en NCAA? Es decir, alguna división en particular, eh, NCAA de americano, me imagino ¿Qué dices, ¿no? Porque NCAA es de todo, de todos los deportes. De fútbol americano eh, son conferencias, no divisiones, pero sí, o sea. El Power Five. O sea, el Power Five son las. Eh, conferencias hay muchas. Y el Power Five son las cinco conferencias más importantes, donde están los programas más grandes, las universidades más importantes. El número uno es el SEC, la conferencia del sureste, que es donde están Alabama, LSU, Georgia, Auburn, South Carolina, Florida. Eh, Texas AM, Tennessee y varios más. ¿no? Esa es una, esa es la más fuerte. Pero está la ACC, ahí está Clemson, Florida State, Louisville y algunos otros, ¿no? North Carolina, Pittsburgh. Está el Big Ten, donde está Ohio State, Michigan, Michigan State, Wisconsin y demás. Está el Big Ten, son los 10 grandes, ¿no? Luego el Big Twelve los 12 grandes, donde están Oklahoma, Oklahoma State, Baylor, Texas, Texas Tech y demás. Y los 10 los grandes, ¿no? Eh, no, perdón, y los 10 del Pacífico, el Pac-10, donde están Southern California, Oregon, eh, Washington, UCLA, California. Y demás, esas son las cinco las cinco conferencias más importantes del college en Estados Unidos. Las otras son más pequeñas. Buenos partidos hay en todos, ¿no? Por el campeonato nacional, playoffs y los principales tazones, pues llegan los de estas los de estas divisiones de, perdón, de estas conferencias. no Rubén Valerio, divertida, ¿qué qué es divertida Rubén? Diversión apuestas deportivas. Hay hockey de mujeres en las Olimpiadas. Canadá contra Finlandia. Rifando las altas de seis y medio goles, pues no lo, no, no. Yo tengo aquí la NBA, hermano. No tú, porque eres un enfermo de las apuestas, pues apostando al hockey de mujeres en la Olimpiada. Está bien, no hay, sí, pues yo no tengo ni idea, hermanos. Pero deben de ser, y las potencias deben de ser los, las mismas que en hombres, ¿no? Mareno Stiller, buenas noches, Saludos a todos los presentes. ¿Listo para la pachanga del Pro Bowl, el Super Bowl y el inicio de la USPL? Ya presentaron a los ocho head coaches. Me late los Maulers de Pittsburgh y los Gamblers de Houston. ¿A ti cuál te gusta? No he visto los uniformes y demás, ¿no? Por supuesto, pues Pittsburgh, y pues va a de, de la ciudad de los Steelers y demás, ¿no? Tengo que checar los uniformes. Yo me acuerdo que en la. No me acuerdo muy bien, pero en la. Si mal no recuerdo, en la USF or, or, original, al equipo al que le iba eran, creo que de Colorado. ¿Por qué? Porque tenían el mismo uniforme de los Steelers. Era muy, muy, muy parecido. No el mismo, pero parecido. Los colores. Pero ni, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba el, el, el equipo. Ahora, los gamblers de Houston, los apostadores, ¿no? Pues yo soy de ahí. Entonces, pues a lo mejor, vamos a ver si me gusta el uniforme. Tengo que checar, ¿no? Y bienvenido, Mariano. ¿Cómo estás? Saludos para todos los hermanos allá en Morelia. Y hay que hacer ese live. Pues que la semana que entra es el Super Bowl, caray y pues si sí quiero o a lo mejor me hecho un live el miércoles que ahora no he hecho y hablamos del USFL, de la USFL. Si me da, si me da tiempo de, pues de echarle un ojo y estudiarle para no hablar así tan al tanteo el miércoles nos echamos un live, un live de la USFL, Y de todos los eventos que mencionaste, mi querido Mariano, se te olvidó el Senior Bowl que es mañana a las 2 de la tarde. Vincent Vega. Pero también fueron sus mejores años, ¿no? ¿De quién? Ya no sé ni de, qué, de quién estás hablando, Vincent. Ah, de. Supongo. Eh, pues no, sus mejores años fueron antes, cuando ganó el Super Bowl. Pero, pues sí, o sea, años importantes, ¿no? Víctor Vale, JC, muchos están criticando a Nadal por ganar. Eh, por ganar un su gran salto, un Grand Slam, Grand Slam, número 21. Y, todo lo, y todos lo elogian porque hay, hay tenistas mujeres que tienen más y a ellas ni las pelan. ¿Qué opinas de eso? Eh, sí, o sea, por supuesto Serena Williams tiene más y Margaret Kurt creo que es la que tiene más está empatada con Serena Williams con más con más Grand Slams no sé, o sea, yo no quiero ser este o sea, yo creo que mujeres y hombres somos iguales, pero eh, pues es lo que de las ventas, ¿no? o sea, es como las chicas de la selección de Estados Unidos de soccer, que es leyenda en Estados Unidos la selección de mujeres de soccer es, no le pide nada a quien me digan en Estados Unidos, ¿no? Y era la capitana Megan Rapinoe que decía que las mujeres tienen que ganar lo mismo que los hombres. O sea, sí, estoy de acuerdo que sí deberían de ganar lo mismo, pero no pueden ganar lo mismo porque en ventas, pues el fútbol femenil no vende igual que el fútbol de hombres. O sea, mientras no vendan igual, pues cómo van a ganar lo mismo, no pueden pagar los mismos, los mismos sueldos, como en la NFL, si hubiera fútbol de mujeres, o, o el béisbol, que es softball, o el básquetbol, en fin, ¿no? O sea, sí deberían de ganar lo mismo, creo yo, pero pues no, no funciona así. Ahora, de, pero ¿cómo que están criticando a Nadal por el número 21? No entiendo. O sea, pues es el que más tiene de hombres. No sé. Mariano Steelers, mañana es el Senior Bowl. Sí, sí, por supuesto. Sí, a las 2 de la tarde, que yo espero que lo pasen por NFL Network. Y espero poder verlo, porque les repito que estoy aquí con mi, con mi mamá, sobre todo cuidándola. Le tocó descanso a su enfermera, y pues yo estoy al frente de cuidarla y darle las medicinas y todo. Entonces espero poder verlo. Rubén Valerio, di, divertidota y gran paseo el que se van a ir a dar los atletas que van a ir a los Juegos de Invierno. De México, eh, sí son cuatro. Yo no recuerdo, la verdad, una, una delegación tan numerosa de México en los Juegos Olímpicos de invierno. Yo, del que más me acuerdo, sí, porque siempre estaba, era eh, Hubertus Bonjo Geloque, que era esquiador, que creo que es príncipe austriaco y nunca ha pisado México, pero era el que representaba a México en los Juegos Olímpicos, un esquiador. Y todavía participó, no sé si en la anterior o hace dos, con 75 años, o no sé qué, porque fue a muchísimos. Ahora son cuatro. Un patinador artístico que parece que es muy bueno. La verdad, yo nunca he visto a ninguno de los cuatro, ¿eh? no sé nada. Pero por lo que he estado leyendo, este chavo es muy bueno. Y tres esquiadores. Uno que ya estuvo en la Olimpiada pasada, que se llama Rodrigo Dixon. Una chava que tiene nombre de, de americana, o sea, de, de, de gringa, que no, no la conozco. Y otro chavo que es de esquí nórdico. Que ese deporte también es de, es de lujo, ¿no? Si eres quedando acá en, 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 los, en los bosques nevados, puta, de ser maravilloso, y unos paisajes bellísimos. Eh, ojalá les vaya bien, o sea, evidentemente no creo que tengan muchas aspiraciones de medalla, ¿no? O sea, México nunca ha ganado una medalla en, en, en Olimpiada de Invierno. O sea, aquí, ¿en donde hay nieve? Bueno, aquí hay varios de Chihuahua que dicen que están inundados de nieve. Pero, pues, no sé cómo estén de montaña. Yo no tengo el gusto de conocer Chihuahua. Entonces, no sé cómo estén de montañas, ¿no? Para practicar esquí alpino o algo así. Yo qué sé, pero México, pues, es tropical, ¿no? No no, este, no es Noruega o Finlandia. JC Laberinto. La XFL vuelve en 2023. Es una de esas. Más adelante, en unos años, se fusiona con la USFL. Y ahí serían 16 equipos en total. No van a llegar a ser sombra para la NFL pero ya va a ser una fuerza a tener en cuenta, creo. Sí, y seguramente, eh, pues independientemente si se fusionan o no se fusionan, los pues jugadores que es, un, es una plataforma o un, sí, una plataforma para, para jugadores que por unas u otras no pudieron quedarse en equipos del NFL y si hacen las cosas bien. Los llaman, les pueden dar una oportunidad, ¿no? Rehacer su carrera de llegar a la NFL, que es lo que siempre han querido, ¿no? O sea, ligas de estas ha habido muchísimas. La única que realmente le compitió o que puso en medio predicamento a la NFL fue la USFL, en, en del 83 al 86, 85, ¿no? Que duró, es así. Y tenía a Donald Trump con el billete ahí eh, invertido. Y repito, tan es así que le quitó muy buenos jugadores. A Steve Young, a, a Jim Kelly, a Herschel Walker, Marcus Dupree y varios más. ¿no? Mateo Bel J.C., oí un comentario de que Terry Bracho sería coach de corebacks Steelers. ¿Será? Me infarno, no, eso no va a pasar nunca, hermano. ¿Dónde viste eso? ¿En, en, en el alarma o dónde viste eso? No no, 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 no olvida. Donde hayas visto eso, no lo vuelvas a comprar, no lo vuelvas a seguir. Definitivamente eso jamás va a suceder. Nunca. Miguel Huescándale, justo eso, gracias, pues sí. Richard Cojotec, oh, que la canción, que, es que de repente se borran, se mueven o se borran. Richard Cojotec, ¿cuándo se dan a conocer los ganadores de mejor, defen eh, mejor defensivo, ofensivo, receptor, MVP, etcétera? ¿Y quién crees que ganarán? Perdón por tanta pregunta, que dije, no, no pasa nada, pues, de lo que se pasó se un buen rato, no había tema, les dije a los que, los que están desde el principio les dije: hoy no hay tema, ustedes pregunten lo que quieran del deporte que quieran y aquí platicamos, ¿no? Que es de lo que se trata. El, los, los premios se van a dar el jueves, el próximo jueves. O sea, de ayer en ocho. El jueves antes del Super Bowl en una cena y ahí se anuncian los, los premios. ¿Quién creo que gane? O sea, los premios hay un montón. Eh, bueno, vamos con los, los más importantes. Defensivo del año, creo que lo va a ganar TJ Watts. Luego. Eh, novato defensivo del año bueno les firmo que lo gana Micah Parsons la sí pero garantizado novato ofensivo del año yo creo que lo va a ganar Jamar Chase el receptor de, de Cincinnati sin embargo pues ahí están Najee Harris y Mac Jones ¿no? el coreback de, de Patriots pero creo que Jamar Chase es el que, el que lo merece Luego, jugador ofensivo del año, no no novato, jugador ofensivo del año, creo que lo va a ganar eh, Cooper Cup, el receptor de los Rams, que también está en el Super Bowl, ¿no? Triple corona, en, hablando de receptores, más recepciones, más touchdowns y más yardas. O sea, hasta votos para MVP va a recibir, creo yo. Lo debe de ganar él. Y si no, el Jonathan Taylor, el corredor de Indianápolis. Pero debe ser Cooper Cup. Luego, jugador, el MVP de ofensivo. Ese está muy duro y yo creo que lo va a ganar Tom Brady, señores. Tiene muy buenos números y es su despedida y aumentar la leyenda y todo. Sabemos que eso pesa muchísimo. Yo no se lo daría a él, a pesar de que tiene argumentos y muy buenos números. Yo creo que por números y rendimiento lo tendría que volver a ganar Aaron Rodgers. Hay otros, pero Aaron Rodgers creo que lo debería de ganar. Pero me da la impresión de que se lo pueden dar a Tom Brady. ¿no? por todo este asunto. Esos son los más importantes. Coach del año, coach del año, yo creo que está entre dos, entre el señor Taylor de Cincinnati y si no el señor Bravel de Tennessee, porque quedó como número uno de la conferencia y fue el equipo que más jugadores tuvo que usar por lesiones. Fue el equipo más diezmado por lesiones todo el año. Repito que más jugadores tuvo que ocupar jugadores diferentes, yo creo que está entre ellos dos, pero por todo lo que está haciendo y la gran sorpresa, caballo negro y todo lo que quieran, creo que se lo van a dar al señor Taylor Eso digo el Walter Payton, eso es lo que hacen fuera del pues no tengo ni idea y demás, ¿no? Ejecutivo del año, ni idea tampoco Vincent Vega, no, no, no del América, jejeje je. sí, sí, pues que te digo un desastre, pero no te tocó Neil Olin, bueno, dos J.C., ya viene la Fórmula 1. ¿Qué noticias tienes de Checo Pérez? No sigo mucho la, la Fórmula 1, Nilo. La verdad, no. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Eh, estoy nada más medio enterado, pero no lo sigo. También ya alguna vez lo expliqué, pero lo repito. Creo que en los deportes tienen que competir con las mismas, eh, las mismas oportunidades todos. Eh, y en la Fórmula 1 no es así. O sea, el que tiene mejor coche tiene una gran ventaja, definitivamente, ¿no? O sea, no es lo mismo un Mercedes o un Red Bull que los otros, así de sencillo entonces por eso lo dejé de ver hace muchísimos años, la Fórmula 1, estoy enterado pero pues realmente no, no lo sigo, perdónenlo Vincent Vega Alex Morgan, uff, así Alex Morgan es jugadora de, creo que ya se retiró de la selección de mujeres de Estados Unidos muy guapo entonces, yo tengo una amiga que es un clon de ella, se parece muchísimo Miguel Huesca del tema de Nadal me parece que la crítica no es hacia Nadal, sino a los medios. Particularmente que se le fue a uno. No recuerdo cuál. Que mencionó que nadie había ganado más, pero rectificar. Ah, ok. Ok, eso no lo vi. Eh, Francisco Ramón Pérez Guillén, gracias por avisar del juego de hockey. Canadá contra Finlandia. Canadá ganando. Ok. Yo no puedo verlo. Lo limpié hace rato. Me toca yo, Carlos Ortega. Lo hace rato en la mañana. Eh, yo buscando las pinches olimpiadas por todos lados y pues no están, no están, no están, no están y les pregunté, ¿no? oye, pues en qué canal, eh, en Claro Sports y, así ah, a toda, y me estoy dando cuenta que no tengo Claro Sports, caray qué barbaridad, ustedes saben de algún canal donde lo pasen, o sea, si se pudieran en vivo sería maravilloso, pero pues aunque sea resúmenes tengo que ver al rato Fox y e ESPN a ver si aunque sea pasan resúmenes de lo que está sucediendo eh, inversión en apuestas deportivas en ventas, las mujeres las romperían vendiendo calendarios con poca ropa. A ver quién vende más. No, no, no. Pero no, 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 no. No seas este. Eh, o sea, es broma, yo lo sé, pero. Eh, acuérdate que aquí también hay chicas, ¿no? No, tiene que ser por sus capacidades, definitivamente. Y eso lo hacen muchas atletas, ¿no? O sea, yo me acuerdo uno de Sharapova que salió hace no sé cuánto y, pues sí, causó conmoción mundial. Gabriel Aguilar, JC, el equipo de los Bengals estarían siendo el mismo que el del... A ver, JC. El equipo de los Bengals estarían siendo el mismo que el de el Boomers y que le tocaba el Super Bowl por sus actuaciones. Me acuerdo de, de, ese, de ese coreback. Era bueno. Sí, el zurdo, rubio, Boomers, ayesson Definitivamente, ¿no? Le tocó perder con San Francisco en el 88. Muy buen coreback. Y de corebacks zurdos, yo lo considero el segundo mejor de la historia, atrás de Steve Young. Porque, ¿qué otro coreback zurdo así bueno? Pues Ken Stabler de los Raiders. Y para le de contar, ¿no? Bueno, digo, Tago empezando su carrera. Eh, estaba uno que estaba con Barry Sanders, Scott Mitchell, que estuvo con Miami cuando se lesiona Marino, que se pierde todo un año, el suplente era Scott Mitchell. Y lo hace medianamente bien con Miami, pero obviamente regresa a Marino y pues él es el titular, ¿no? Entonces él se va a Detroit, pero no, no daba el lancho. Corebacks zurdos. No ha habido muchos que yo recuerde en la NFL. Francisco Ramón Pérez Guillén. Y pongan likes. Muchas gracias Paco. Eh, Rubén Valerio. Creo que también en trineo de cuatro fue una DDE en trineo de cuatro en Bobsleigh. Dices, no, como que no te entiendo, Rubén. En Bobsleigh, eh, pues hay Alemanias y en el Lush, que es el, el de una persona y de dos, y el Bobsleigh es de dos y cuatro. Eh, ahí la historia, pues más famosa o más cómica, o, o que hasta hay película, que se llama Jamaica bajo cero, es de cuando los jamaiquinos calificaron en Bobsleigh, una cosa de locos. Y se voltearon, <laughs> se voltearon en la Olimpiada. Pero la, historia, la película es buena, Jamaica bajo cero, se llama. Y es una historia muy interesante. O sea, ¿cómo que Jamaica? O sea, lo que menos hay ahí es nieve. Y calificaron en Bozlek a la Olimpiada. No me acuerdo si fue Calgary o Albertville. Rubén Valerio, creo que también, ¿no? En trineo de cuatro fue una delegación mexicana. Creo que quedaron en último, no me acuerdo, en Bozlek. No me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo de los de Jamaica, que fueron el, el pero del éxito mundial, caray. Eran los consentidotes y se voltearon. Víctor, vale. Terry Bracho gana más como comentarista que si fuera entrenador de Corebacks. Hablando de eso, ¿cómo se te hace él como comentarista? Nunca me ha convencido, Víctor. Nunca me ha convencido, la verdad. ¿No? Y sus declaraciones son terribles. Y las que hizo esta semana, peores. Y bueno, ¿para qué te cuento? Ay, 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 el señor macho, Pero bueno. Oscar Miranda, ¿aquí uno puede preguntar lo que uno quiera? Que conteste JC es otra cosa. Ejemplo, pregunté por el patito JC y simplemente me ignoró. Pues está en el Canadá, ahí está. Pues no he hecho nada, ¿Qué, ¿qué te digo? Cada vez, todos los días, to todos los lunes me preguntan lo mismo y te digo lo mismo que está en el Canadá. No sé nada de él. No. Francisco Ramón Pérez, bien, el regreso del año. Creo que el coreback de Cincinnati, no creo, sí, ese, faltó ese premio, sí, 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 seguro que lo gana Joe Burrow, es un hecho, ¿no? JC Laberinto, de México van cuatro atletas a los Juegos Olímpicos de invierno, y acaban seis, son un 50% más que los de ustedes, ya parecemos potencia, ¿no? <laughs> en los Juegos de invierno anteriores, uno de nuestros atletas salió en el puesto 24%, en 40 o 50 años podemos acercarnos a una medalla, tal vez. La verdad, desconozco, JC, si algún argentino ha ganado alguna medalla en, en, en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿eh? No sé, de México nadie. Nube y ni cerca. Pero en Argentina sí hay nieve. O sea, pues están en la Patagonia. Pero pues no sé. La verdad, desconozco. JC, la Benito. Claro Sports está en YouTube. ¡Ay, ay! Es que yo, ya saben que yo, yo y la tecnología no nos llevamos, muchachos. Qué bueno que me lo dicen. Perfecto. Oscar Miranda Durán. El América de los ochentas con ayuda o sin ayuda era un espectáculo verlos jugar. Cada 15 días iba a la Azteca con mis cuates de la calle y nos valía madres llegar hasta la 1M en casa. Sí, eso también es cierto. Si sí, era un equipo muy espectacular, ¿no? Pero como todos los equipos grandes en todos lados y en todos los deportes, les echan una manita, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol mexicano sabemos que es muy especial, ¿no? O sea, tiene muchas cosas que solo aquí suceden. Francisco Ramón Persien, chécate por el canal Imagen. El año pasado pasaron Olimpiadas de Verano. Ok, lo voy a checar. Muchas gracias. Mateo, el coreback zurdo, Vic. Ah, claro, por supuesto, Michael Vick. Sí, también era zurdo, definitivamente. Muy bueno, un espectáculo. Pero pues como coreback, no, nada que ver. Francisco Ramón Pérez Guillén, ¿qué dijo Terry Bradshaw? Pues así de un montón de cosas, pero a grandes rasgos dijo que él, eh, pues que Petro no lo quiere, así de sencillo, que salió con una, con una mala relación, algo que es sabidísimo. Salió con cero relación con los Rooney, cero relación con los aficionados, con muchísimos, y eh, de Nol, que ni siquiera fue a su a su funeral, algo que fue criticadísimo, dijo que. Sabía, es sabidísimo que había muchas fricciones con Noll, ¿no? Que Noll no era el coach para él y que él no era el coach, para, no era el coreback para Noll. Un tipo bastante polémico, el señor Bradshaw Martínez Adán. Buenas noches, JC. James Sorn, ¿sia? también era zurdo? Por supuesto, sí, de acuerdo, que le lanzaba pasas a, al biólogo de Tulsa, ¿no? A Steve Largent, que luego estuvo el coreback, este. Ahí se me fue el nombre. Dave Craig, ¿no? Sí, por supuesto Jim Zorn, también era zurdo Vincent Vega, Burro es idéntico al de mi pobre angelito, sí, por eso luego les digo a Macaulay Culkin, ¿no? Macaulay Culkin, Joe Burro. Luis Fernando Pérez, ¿qué tal cosa apenas llegando un saludo desde Chihuahua, hola Luis Fernando ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos saludos para Chihuahua ya los hablé como 20 veces, pero me da gusto que haya banda de por allá por aquí eh, Francisco Ramón Pérez Guillén, Oscar Miranda Orange. ¿eh? ya te habías tardado <laughs> no, lo menciono al principio Paco, la sí, efectivamente, Paco. No sé qué garabato pusiste ahí. Ah, es clandestina, jajaja. Lo que hay que hacer para ver los eventos, ok, bueno, o sea, ahí hay otra opción, que pues ahí sí, decir para lo que dice, pues nos dice Paco que es otra opción. Pero él le sabe a esto, de ¿eh? conseguir cosas gratis y, y piratería. Víctor Vale, ¿qué comentarios hizo Terry? ¿A poco son tan malos? Lo que yo leí es que no vea a Rolf como coreback del NPL. A ah, eso también lo comentó. Eh, no, de esto es lo que acabo de decir. No, no, o sea, tampoco sean tan malos, ¿no? Pero, pues no lo digas. O sea, ¿para qué lo dices? O sea. Eh, pero bueno. Es como lo de Juju Smith Schuster. O sea, ¿para qué dice que, que el coreback. digo. Yo sé que le está tirando el anzuelo a ver si muerde, ¿no? Pero. Y está viendo por su futuro porque es agente libre. Pero, ¿para qué dice? El Core va con el que más me gustaría estar y que más me encantaría recibir el de él es Doug Prescott. Y las instalaciones de Dallas son maravillosas y. O sea. ¿para qué? <laughs> Pero bueno. Martínez Adán, es verdad la historia de la autopresentación de Tom Brady al Dr. Kraft diciéndole que habían hecho el mejor. Elección al seleccionario es neta. Yo nunca, sab nunca he sabido de eso, Adán. La verdad, no desconozco ¿eh? por completo. ¿Cómo estás, Adán? Creo que no habías escrito. Buenas noches. Ni idea. No sé. Pero no lo creo. Porque pues, es sexta ronda. No lo creería. Entonces, sé. lo voy a investigar. Rubén Valerio, estoy casi seguro de que esa delegación mexicana fue a dos juegos de invierno. Ok. La, de la del Bobslack, ¿qué dices? También lo voy a checar. Mariana Stiles, ¿sabes de algún coreback ambidiestro? No, en la NFL, no, nadie. No, que yo sepa, no. De pitchers en grandes ligas, sí. Es rarísimo. Todavía hace uno o dos años había uno. Estuvo con Dodgers un ratito. ¿Cómo se llamaba? Un desconocido, ¿eh? ningún estrella. No, 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 está complicadísimo. Y de NFL, no sé de nadie. Daniel García, coreback solo, Steve Jobs? Sí, fue el primero que dije. Ese es para mí el mejor de todos los tiempos, sin duda. Richard Cojotec. ¿Crees que Steelers el haber llegado a playoff fue un logro a pesar de la línea ofensiva Big Ben y la pésima defensa? Eh, es que, híjole, hay muchas maneras de verlo, Richard. O sea, sí, o sea, viendo con tantas carencias, por supuesto que es un logro, definitivamente. Pero luego las victorias o los logros de este tipo tapan otras cosas. Ese es el problema, ¿no? No sé. Son, son muchas maneras de verlo. Yo expresé mi, mi opinión desde el principio de la temporada, ¿no? No era optimista, yo no creía que iban a llegar a playoffs, llegaron, qué bueno, pero yo no quiero verlos así, o sea, que lleguen para ser humillados como las últimas cuatro veces que han llegado a playoffs, no, o sea, no. Prefiero tristemente, aunque no me gusta la idea, prefiero eh, pues, temporadas realmente malas y que construyan a futuro, a futuro un equipo realmente contendiente pero son apreciaciones, son formas de ver las cosas diferentes nada más, Francisco Ramón Pérez bien Martín, si eso de Brady es cierto lo vi en un documental, yo la verdad desconozco, ¿eh? o sea que él se presentó con el señor Kraft y dijo toma hiciste la mejor elección del mundo o, o, o la mejor elección que pudiste haber hecho no sé, lo voy a checar pero bueno chicos ahora sí, final de los comentarios llevamos dos horas y tengo que ir a cuidar a mi jefa a ver cómo está. Entonces, pues bueno, los dejo, nos vemos. Les recomiendo antes el Senior Bowl mañana para que vayan conociendo a varios de los prospectos para la NFL, dos de la tarde. Me imagino que lo van a pasar en NFL Network. Si no, en YouTube seguro está. Eh, y nos vemos el lunes, lunes 9:30 de la noche, para platicar ya más en forma del Super Bowl, ¿no? Del evento importante. El domingo también está el Pro Bowl, quien se quiera entretener y reír un rato y muy probablemente ver. Ofensivas de alto octanaje de los dos lados y un montón de puntos y eh, jugadas de truco y cosas de esas, divertirse, pues es recomendable, nada más que para eso, ¿no? Calidad de juego simplemente no existe. Richard Cojutek, buenas noches, buenas noches Richard. Así que, pues muchas gracias, como siempre, por el favor de su atención, muchas gracias a los que participan, a los que preguntan, a los que opinan, a los que ponen su reacción, que yo se los agradezco mucho, es como mi tanque de gasolina para seguir haciendo esto. Y nos vemos el lunes para platicar ya, entrar en el tema importante que es el Super Bowl. Si hay algún otro tema deportivo, el fin de semana o noticia importante en la NFL o en algún otro deporte, pues aquí lo estaremos comentando. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que descansen, que tengan un excelente fin de semana. Soy su amigo y servidor José Carlos Esteban. Hasta la próxima.